Bueno, el día de hoy vamos a informar sobre lo que se está haciendo en el CONACYT. Han habido cuestionamientos por un cambio que se está llevando a cabo en la del CONACYT y le pedimos a la doctora Elena Álvarez que les presente toda la estrategia que se está siguiendo para fortalecer la ciencia y la tecnología en el país. Sin corrupción, sin influyentismo y buscando vincular la ciencia, la tecnología al bienestar de nuestro pueblo. Entonces ella va a informarles sobre este tema en un momento para que tenga todo el tiempo. Es un poco larga su exposición, pero vale mucho la pena para que se tenga todo. Y yo les respondo preguntas sobre lo general, como siempre, en esta primera parte, estas dudas. Y vamos atrás. Presidente, buenos días. Michelle Mejía, de Medios Televisión. Preguntarle, durante las reuniones del gabinete de SAT, ¿qué balance tienen sobre la incidencia del IVA en la Ciudad de México? En las últimas semanas ha habido un incremento. No sé qué reporte le ha dado la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y le pregunto porque hace también unos días se informó que también se va a instalar aquí la Guardia Nacional. Se había comentado que solamente iba a estar en las zonas limítrofes, pero incluso ya hay algunos alcaldes que van a solicitar, ya hicieron la petición a la jefa de gobierno, pues de que estén ya patrullando los elementos de la Guardia Nacional en todas las alcaldías. Y bueno, también todo este contexto se da pues en medio de algunos asesinatos, homicidios a jóvenes. ¿Qué balance hay sobre este tema? Y si en algún momento usted estaría pensando en implementar alguna estrategia como lo hizo en Tijuana hace unos meses. Gracias. Sí, miren, en el caso de la Ciudad de México, durante mucho tiempo estuvo bajo control la delincuencia, es decir, había una tendencia a la baja en los delitos. Yo creo que esto se mantuvo más de 10 años, se redujo mucho el número de homicidios y el año pasado empezó una crisis en la ciudad porque se descuidó la atención en materia de seguridad, sobre todo, insisto, a partir del año, de modo que cuando recibe el nuevo gobierno ya tiene el problema de la ciudad, ya están creciendo los delitos, todo el homicidio que pasa a 2 homicidios, a 6, ya estoy hablando de un periodo de 10 años, aumentó mucho. La jefa de gobierno está haciendo un gran trabajo para empezar, todos los días está atendiendo igual como lo está a nivel nacional, ella lo hace en la Ciudad de México. Y en efecto, al principio se pensó que no haría falta el que actuara la Guardia Nacional en la ciudad, pero por la situación que se padece, sí va a haber Guardia Nacional en la ciudad, en todo el territorio de la ciudad. Esto está acordado con la jefe de gobierno y ya en los últimos tiempos ha venido dándose una disminución, pero no suficiente. Hace falta más presencia de elementos y de protección a los ciudadanos de la calle. ¿Semanas son hechos aislados o sí tienen que ver con incremento? Se dejó que hicieran, que echaran raíz en las que no había, entraron grupos de la delincuencia más organizada. Esto calculo que se presentó más a partir del año pasado. Entonces, en algunas demarcaciones, y eso es lo que ha estado causando problemas, pero ya se tiene túnel para eso. Comentarle sobre esta danza que va a realizar aquí en Palacio Nacional. Hay unas, digamos, algunas molestias por parte de varios, porque a raíz de este anuncio se han restringido los accesos a Palacio Nacional. Mi pregunta es, ¿con esta mudanza va a haber alguna modificaciones en los recorridos? ¿Las van a poder ser normales? ¿En qué parte usted va a poder va a vivir exactamente? ¿Si en eso? Un lugar muy reducido, en un departamento que existía desde la época del presidente Calderón, y no se va a limitar a nadie la estancia. Lo mismo las visitas al palacio. Me río porque están hasta hablando de que vamos a desaparecer a los gatos del palacio. No, nada de eso. ¿Hay algunas áreas? El jardín se está cuidando y se está conservando, pero es un proceso porque estaba abandonado. El jardín botánico que es historia. Entonces se están cuidando los espacios, pero no para volverlos exclusivos. Sí, para poner orden. Estaba abandonado el palacio. No venía nadie y no les importaba la situación del palacio. Incluso puedo decir que se van a dar áreas que se van a conservar. No se van a hacer salones.
se va a mantener porque es la historia, es el patrimonio, la historia de México. La parte que se va a usar para trabajar, salas de junta, son las áreas que usaba el Estado Mayor, que tenía mucho espacio, bastante espacio, tenía el control del palacio, y ya son áreas, vamos a decir, impactadas, que ya no son los pisos de madera. Aquí donde estamos se puso esta alfombra, se hizo hasta un cuestionamiento porque el piso se tenía que proteger, es parte del patrimonio, entonces por eso esta alfombra, y también cuestionamientos al respecto, pero se hizo con ese propósito. Si no, podía Lina llamarnos la atención, porque este es un monumento histórico, entonces es lo que estamos haciendo. Pues cuando termine Jesús la escuela, como lo dije, y también con la idea de no abandonar la casa cuando tenga mucho trabajo aquí, a veces es frecuente, pues irme a casa siempre es más trabajo, quedarme aquí, que ya lo he hecho, ya me he quedado varias ocasiones, me ayuda mucho porque me evito tráfico, no mando como era antes a que me limpien la calle, porque voy a pasar, me voy como cualquier otro ciudadano. Entonces hay veces que hago ahora más horas, ahora temprano, pero en la tarde sí hago más tiempo. Entonces también es eso, el que tengo ya cualquier otro ciudadano, estar en casa de uno, y esto es para estar pendiente, ocupado de mí. Ustedes dos, o los tres. Buenos días, presidente. Diana Benítez, del periódico 24 Horas. Preguntarle sobre esta queja que hizo el embajador de Canadá respecto de la Comisión Federal de Electricidad. ¿No estaría respetando los contratos de gasoducto? ¿Cree que esto va a afectar la firma del Tratado de Comercio con Canadá? ¿Y qué va a pasar exactamente con estos contratos? Y por otro lado, preguntarle también, ayer el Instituto Nacional de Transparencia ordenó que usted dé información respecto de los coches que utiliza para trasladarse. Sabemos que son unos Jetta. Nosotros también habíamos ingresado una solicitud de transparencia preguntándole exactamente a quién pertenecen estos coches. Cuando usted presentó la declaración patrimonial, nos había comentado que pertenecían a su esposa, pero en la declaración que nos presentó de ella, los coches no venían. Preguntamos vía transparencia si pertenecía a usted, a su esposa, no sé si a Morena, incluso Morena Ciudad de México, o si Presidencia los había adquirido, pero nos dijeron que desconocían esta información. Entonces, si nos puede decir a quién pertenecen los Jettas, presidente, y qué otros coches utiliza para trasladarse, por favor. Pues nada más Jetta, y cuando salgo las camionetas, por cuestión de que son más fuertes para la carretera, traslado camionetas, pero aquí en la ciudad con los Jettas. Y no sé exactamente el nombre de quién está, pero hoy lo informa. Esos son los vehículos, siento muy bien. ¿Y cuál tiene para salir fuera? Pues no sé, pero sí, miren, se vendieron, no sé cuánto, y todavía que habían como 50 canas machuchos blindadas, le daría pena, como el avión. ¿No se subieron ustedes al avión? Algunos sí, bueno, era impresionante. Bueno, vieron algunos y les dijeron, fíjense la obediencia que había antes, cómo hemos avanzado. Lo subieron, dijeron, no pueden grabar nada, no pueden filmar nada. Bajaron, cerraron el avión y no salió nada. Ahora la vida pública es cada vez más pública y es de celebrar, ¿no? Aparencia. Entonces, también hoy te damos lo de las camionetas para que tengan, o sea, cuántas se tenían, sí, y con cuántas nos quedamos para estos viajes. Lo de los contratos, presidente, por favor. Lo de los contratos, aquí se dio a conocer que esos contratos eran abusivos. Yo les llamé contratos leoninos porque se entregaron con todos los servicios para las empresas. Las empresas construyeron, se tiene que pagar 5 y hasta 8 veces más el costo financiero. O sea, que si un gasoducto costó 1,000,000,000, se terminan pagando 5,000,000,000. Vamos hablando de dólares. 1,000,000,000 de dólares a 5,000,000. Si la construcción, el gasoducto se paró o detuvieron por protestas, el gobierno tiene que pagar multa. Y al final, la obra no es del gobierno, sino de la empresa. Entonces, dijimos, es cosa de las anteriores conferencias, que íbamos a buscar el acuerdo para que las empresas ayudaran, que no se debe pagar tanto, porque si esos contratos se aplican tal cual, pues se terminaría de quebrar la Comisión Federal de Electricidad, se arruinaría la comisión, que de por sí la entregaron muy disminuida, muy mal económicamente, saqueada prácticamente. Entonces, ahora se inició un proceso que tiene como propósito principal el que haya un diálogo con las empresas, en este caso esta empresa canadiense, y se va a buscar que mediante la conciliación se resuelva el problema. Ya nos había platicado de ello, pero ¿ha habido algo que no se haya logrado con esta empresa, un acuerdo, o por qué el embajador sale a decir? Bueno, el embajador tiene que hacerlo, como lo haría cualquier embajador, tiene que defender a una empresa de su país, pero va a llegar a un acuerdo, porque tenemos también nosotros que defender los bienes y los intereses del pueblo de México. ¿No afectaría que se ratifique? No, para nada. Miren, una de las cosas importantísimas que a veces se olvida es de que cuando se negoció el tratado, nosotros pusimos como
condición y éramos apenas observadores, porque todavía no era yo presidente constitucional, sino presidente electo. Cuando se tocó el tema del sector energético, había un capítulo muy abultado y dijimos que eso no lo aceptaba, porque nos ataba por completo. Hubo como una semana de tensión, se rompieron las pláticas. Insistió el gobierno de entonces, insistieron todos en que aceptáramos y dijimos eso no, estamos de acuerdo en lo demás, pero eso, ese capítulo. Y por eso yo le tengo consideraciones, respeto al presidente Donald Trump, que ya cuando estaba a punto de darse a conocer, todo esto se manejó en sigilo, pero ya cuando estaba a punto de darse a conocer de que no se iba a llegar a un acuerdo por ese tema, el presidente Trump aceptó nuestra propuesta. Y ese capítulo quedó en dos párrafos. Algún día, a ver si no mañana, se los voy a poner. ¿Y qué dicen esos dos párrafos? Palabras más, palabras menos, de que México es un país libre y soberano en el manejo de sus recursos naturales, en particular del sector energético y en especial del petróleo. Entonces, eso no está en el tratado. Si alguien dice que no va a suscribirse el tratado por eso, la respuesta es eso no está acordado, para que quede claro. Y además, lo que se está haciendo es un procedimiento legal y buscando que se llegue a un acuerdo, porque consideramos que fue un abuso el que se hayan hecho esos contratos que afecta a la hacienda pública. Entonces queremos un acuerdo para que no se perjudique la hacienda pública. Eso es lo que se está buscando. Pero allá atrás. Sí, buenos días. Para preguntarle, según datos del delegado general en el estado de Guerrero de ayer, Pablo Amílcar Sandoval, hasta al día de ayer se habían distribuido alrededor del 20% del fertilizante que necesitan los campesinos de Guerrero para mejorar su producción. El 70% de producción en Guerrero es de autoconsumo, es lo que comen nuestros paisanos. Yo soy guerrerense, sobre todo en la montaña. Entonces, la preocupación es de que se está normalizando la temporada de lluvias y, al parecer, el coordinador nacional del fertilizante, Jorge Gay, despacha de traje y corbata acá en la Ciudad de México, pero tiene 26 días que no va a Guerrero y no se ha entregado. El fertilizante los guerrerenses están preocupados, los campesinos guerrerenses, porque no se ha terminado y no ven que se pueda terminar en el tiempo que queda. A esta fecha, el año pasado, ya se habían repartido el 90% del fertilizante. Mi pregunta es, ya que el coordinador general del fertilizante no ha ido casi un mes a Guerrero, y sé que es cómodo despachar aquí desde una oficina de aire acondicionado en la Ciudad de México, de traje y corbata, pero mi pregunta es, ¿tienen instrucciones estos funcionarios, así como el secretario de Desarrollo Rural, de no ir a Guerrero? A ver, ¿tú no me preguntaste ayer sobre esto? ¿No tienes nada que decir al respecto? ¿No escuchaste? Es lo del fertilizante. Tú me preguntaste ayer. A ver, ¿qué me preguntaste? Es que es polémico y es interesante, porque son posturas distintas, contrapuestas. A ver, no, yo te voy a contestar, pero espérame, porque esta es otra visión. ¿Qué me preguntaste ayer? ¿Cuántier? Ayer. A ver, mientras buscas, yo contesto. Mire, están trabajando allá en Guerrero y se están distribuyendo los fertilizantes. Y tengo la información que el día 15 de julio se termina de entregar todo el fertilizante. Está lloviendo, sobre todo ¿cómo? En la montaña. En Guerrero, sobre todo en la montaña, ya está lloviendo. Sí, presidente. Pero se va a terminar de entregar. Ayer hablé yo de que era un programa que llevaba ya mucho tiempo manejado de una forma y ahora cambia, ¿sí? Y se va a manejar de otra manera. Y entonces, siempre que hay los cambios, imagínense ahora cuántas resistencias hay al cambio. La palabra reaccionario viene de eso, ¿sí? De que en los movimientos de transformación, cuando hay un cambio, hay una reacción. Hay quienes se oponen al cambio. Entonces, esto genera una polémica. Es normal. Esto que vamos a ver ahora con Conacyt, lo de los gasoductos, lo de ayer que vimos sobre la austeridad en el IMER, todo tiene que ver con los cambios que se están llevando a cabo. Entonces, porque no es más de lo mismo. Ya tienes tu... pero termino de decirte que la información, que es lo más importante que tengo, es que el día 15 de julio se termina de entregar todo el fertilizante. Ese es el informe que me dio ayer el secretario de Agricultura. Y me informó de que están trabajando entregando el fertilizante con resistencias, porque han detenido a quienes van a la entrega del fertilizante, han habido bloqueo porque hay resistencias por esta nueva forma de proceder. Pero tú me planteaste ayer. De bajo palabra le reitero la pregunta. A ver, nada más. Si fue el día de ayer. Acerca. Perdón. Si el día de ayer fue saqueada una bodega y un camión de fertilizante de Conoapa, Guerrero. El reparto de ese apoyo para campesinos se
lo dispute el gobernador priista Héctor Astudillo al gobierno federal. Incluso exigió al coordinador nacional no criminalizar la entrega. La pregunta es, ¿cuál será la postura de su gobierno ante la evidente manipulación que pretende el gobierno de Guerrero sobre este apoyo a campesinos? Y dos, usted ha dicho que nadie debe de usar los programas sociales para hacerse promoción. ¿Hará usted algún llamado o recordatorio a los gobernadores en este sentido? O sea, son posturas, ¿sí?, que existen sobre esto. Lo más importante es que se entreguen los fertilizantes a tiempo. Le voy a pedir al secretario de Agricultura que venga mañana. Que le estén informando bien, pero los caminos ya con las lluvias se empiezan a cortar. Los ayuntamientos no están participando para entregar el fertilizante. Y tengo otra pregunta más. Tengo entendido que se invirtieron 300 millones de pesos para comprar semilla mejorada, que tampoco se ha entregado. Como ya están las lluvias, ya no se va a poder usar esa semilla. Entonces, ¿habrá alguna sanción para que, porque ahí se va a quedar la semilla? Pues en esta época de austeridad, gastar 300 millones y dejarlo en bodega es hasta criminal. Esa es mi segunda pregunta, presidente. ¿Habrá alguna sanción? Mañana viene el secretario de Agricultura y les informa bien sobre esto. Ya ha estado aquí, ya informó, pero mañana de nuevo, si les parece. A ver, pero por allá quedaba otra compañera. Buenos días, presidente. Guadalupe Vallejo de Notimex. Primero, nada más si nos puede ampliar brevemente, ¿qué fue lo que pasó? ¿Se habló con Claudia Sheinbaum, con la jefa de gobierno, sobre el número de elementos que entrarían y cuándo patrullarían? Eso nada más para aclarar un poco la nota que nos dio ahorita. Sí, ya se trató con ella y se está ayudando desde hace como 2 meses, se le está apoyando con elementos. ¿Hay algún número? No tengo el dato. Miren, en general vamos a atender todo el país con 70 mil elementos. Con esos vamos a iniciar la Guardia Nacional, 70 mil elementos en el país, que van a ir aumentando. Vamos a llegar como a 130, 140 mil elementos. Fíjense, ¿saben cuántos habían? 10 mil efectivos. Y vamos a empezar el domingo con 70 mil. Entonces, se va a dar a conocer toda la estrategia de atención de la Guardia Nacional. Se le está dando prioridad. Ya se cuenta con el presupuesto. Se va a informar todo el domingo. Si no, ya que les vamos a poder decir ahí. O sea, si se los adelanto. Esperemos un poco. Y además, para que lo hagan quienes han estado trabajando, el comandante de la Guardia Nacional, General Bucio, y el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, el secretario de Seguridad Pública, todos los que han estado en la conformación de la Guardia, ya incluso se tienen todos los reglamentos, todos los protocolos, están por terminar. Hoy, mañana, terminan los primeros cursos de formación. Entonces, ya el domingo les informamos bien y cuántos elementos para la Ciudad de México. Sí, presidente, le preguntaba esto porque organismos no gubernamentales e incluso legisladores han cuestionado el que parte de esa Guardia Nacional se haya ido a ambas fronteras cuando la función era otra. ¿No considera, ellos coinciden que hay una militarización en las fronteras, una crisis humanitaria, a lo que se suma la fotografía que dio la vuelta al mundo? Mi pregunta es, ¿si hay un plazo para que en ambas fronteras se retire la Guardia Nacional o va a estar nada más los 90 días en lo que se contiene esta migración? Es que ya se tenía contemplado como parte de la función de la Guardia Nacional atender la frontera sur. Es parte de un programa. Ya se tenían contemplado que iban a estar 6.000 elementos. Les estoy hablando de 70.000 en general para la frontera sur. Porque les recuerdo, son 266 coordinaciones. Ese es el plan general. Como no se tienen todos los elementos, vamos a iniciar con 150 coordinaciones. Una coordinación va a atender en una primera etapa 2 coordinaciones y hasta 3. Y luego, en la medida que se tengan más elementos, se van a ir creando nuevas para cubrir las 266. Ese es el plan. Pero de inicio vamos a estar en todo el país. Y el número de elementos tiene que ver también y la ubicación de la sede de la Guardia con los sitios en donde tenemos más incidencia delictiva, donde hay más violencia. Es toda una estrategia que ya va a comenzar. Realmente canceló una vez más la licitación de la entrega. No hay ninguna demora, es parte de lo mismo. Sí. Es que eran negociazos, se rayaba, yo los entiendo. Miren, estoy convencido de que hace falta un programa prioritario de implementación de terapias para atender la enfermedad de la corrupción. Es que, de veras, qué ambiciosos, qué desesperados. No, tenían llenadera. ¿Se acuerdan todo el escándalo que hicieron? Y ahí van a ir saliendo las cosas entre más
se resistan, entre más reacción haya, más se van a ir dando a conocer las cosas. O sea, y no me van a echar la culpa a mí, sino que yo tengo que aquí aclarar, es mi responsabilidad. ¿Recuerdan todo el escándalo de si iba a quedar sin promoción el turismo porque se iba a utilizar el fondo de fomento turístico para el Tren Maya? Pues ya estamos a punto de terminar una investigación de malversación de fondos del fondo del turismo. ¿Se llevaban el dinero al extranjero? Sí, vamos a informar, claro que vamos a informar. Lo mismo lo del sargazo. Hoy veo una nota, dice, se va a perder el 20% de la afluencia turística por el sargazo en la próxima temporada. Ya están pronosticando. Se nos va a ir. ¿Qué pasaba? Pues tenían también el negocio del sargazo, aunque parezca increíble, eran capaces de declarar alarmas, estado de emergencia, para que entrara ese programa que se llama, el que se usa para el rescate, Fonden. Era un barril sin fondo, el Fonden. ¿Por qué? Porque al declarar una emergencia ya no se licita nada, todo se compra de manera directa, y había toda una constelación de empresas alrededor del Fonden, que eran las que vendían todo, láminas, despensas, catres, todo esto manejado por gobernación, pero miles de millones de pesos. Y así también lo del sargazo. Yo recuerdo que me presentan un programa por lo del sargazo, y era para contratar una empresa. Me lo presentaron un día, el programa, y me fui a la casa de ustedes leyendo el programa, y era la contratación de una empresa para atender el problema del sargazo. Leo el programa y pues no me gustó, porque era lo mismo, ¿no? O sea, ¿por qué contratar una empresa? ¿Qué no tenemos nosotros una institución tan profesional como la Marina, que tienen embarcaciones, que tienen aviones para tomar fotografía, para saber qué está ocurriendo en el mar, para hacer estudios, además con profesionales, con marinos responsables? ¿Por qué no la Marina se hace cargo de atender este problema? Que aprovecho también para decir que surge, y en eso no se han ocupado muchos de los ambientalistas, surge porque se permite la utilización masiva de agroquímicos que van al mar y que produce este fenómeno, lo del sargazo, la contaminación de mares. Es un asunto de muchos países que se afectan por esta situación. Bueno, para mi sorpresa, también de regreso en el JETA, empiezo a ver las noticias y me encuentro una columna de, ¿cómo se llama?, el conductor de un programa de Televisa, Lore de Mola, una columna en donde ya está denunciando que el gobierno va a contratar a una empresa a la que yo estaba, a la que me estaban proponiendo, y que era un gran negocio. Entonces se hace la reunión en la mañana y les comento, fíjense que sucedió esto, qué casualidad. Entonces ahí se toma la decisión, va a la Marina, y cuidado, porque aquí hay trans. Eso es lo que hacemos todos los días, estamos pendientes. Pero realmente sí es una enfermedad, y sí hace falta cursos, talleres, sesiones de terapia para curar la corrupción. Sí es un problema. Entonces yo los entiendo, están molestísimos porque era un botín el gobierno, y ya estaba familiarizado aquello de que tú, ¿por qué defiendes? ¿Por qué te metes a defender si no es tuyo el dinero? ¿Cómo no? Es de todos. Todos tenemos que ser guardianes del dinero público. Entonces, esas son las resistencias que estamos enfrentando. Por eso, pues hay estas inconformidades. Pero ofrecemos disculpas por las molestias que esto ocasiona. Pero va para adelante la 4T. Buenos días. Daniel Blancas, de Crónica. En la última semana tuve la oportunidad de hacer un recorrido por la franja fronteriza, pero en especial del lado de Centroamérica. Realmente creo que es un reto para su gobierno, quizás uno de los más importantes, el poder controlar la franja fronteriza. Hay cerca de 400 puntos ilegales detectados por la Secretaría de Gobernación, donde pues, prácticamente entra todo sin supervisión ni vigilancia. Presidente, antes de hacerle la pregunta, quisiera hacerle una petición especial para que pudiera usted invitar al titular de aduanas y al titular del Instituto Nacional de Migración para que nos ofrezcan un diagnóstico de lo que usted, de lo que el gobierno está haciendo respecto al tráfico de personas y al tráfico de mercancías en esa región del país. La pregunta concreta, presidente, es difícilmente habrá un control del gobierno mexicano para el tráfico o para el tránsito de personas. No lo va a haber porque pues, estamos hablando de una frontera de 1.419 kilómetros. ¿Se abocará el gobierno a detener o a ordenar la migración ya cuando los migrantes estén en territorio mexicano? Es decir, esa es la estrategia, ya cuando estén adentro, porque le repito,
en la frontera va a ser imposible que lo logre. Pregunté también, presidente, a todos los, prácticamente a todos con quienes me topaba, migrantes, polleros, coyotes, agentes, abogados, etcétera. En ninguno de los testimonios, presidente, encontré que hubiera referencias que avalaran lo que está diciendo Estados Unidos respecto a este incremento descomunal de migrantes a partir de abril, de marzo, de mayo. Porque estamos hablando de que había en promedio 40 mil migrantes que entraban o que eran detenidos en la frontera sur de Estados Unidos y de repente surgió o saltó a 150 mil. No encontré ningún testimonio que fuera en ese sentido, presidente. Hay la posibilidad, o lo ha considerado así el gobierno mexicano, de que el gobierno de Estados Unidos esté mintiendo en sus cifras con fines políticos. ¿Tiene el gobierno mexicano la manera de confrontar las cifras de Estados Unidos? Bueno, sí. Miren, cuando se produjo la crisis, la primera reunión que tuvo el grupo que nos representó en la Casa Blanca con el vicepresidente de Estados Unidos, lo primero fue mostrar el dato, el crecimiento del flujo migratorio. Entonces, eso se tiene. Nosotros tenemos esa información y estamos dándole seguimiento. ¿Pero fue información que les entregó el gobierno de Estados Unidos, sí, a ustedes? Sí, y nosotros tenemos nuestra propia información también. ¿Va en el mismo sentido? ¿En el descomunal exceso de migrantes de 40 mil, de 50 mil a 150 mil? Sí creció. ¿Pero en ese, sí, en ese porcentaje? Al doble, en términos generales. Y esto tiene mucho que ver con lo que está pasando en Centroamérica. O sea, la mayor parte de la migración se produce, se genera en Centroamérica, y en particular en Honduras. Es el país que tiene más migración. Es los tres países de Centroamérica más cercanos a nuestra frontera. Es Honduras en donde ha crecido más. Desde luego también Guatemala, menos Salvador. Todo esto porque hay una situación difícil en Centroamérica. De ahí nuestra insistencia en atender las causas, en impulsar actividades productivas, en crear empleos, lo que ya estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo. Pensamos nosotros que vamos a lograr atemperar el fenómeno migratorio. Lo tenemos que hacer. Pronto les vamos a informar porque tenemos un plazo que es el 10 de septiembre, que son los tres meses. Pero vamos bien. Es un problema, como tú lo mencionas, complejo, difícil, lo estamos atendiendo de la mejor manera posible. De los 400 puntos que hay para cruce en la frontera sur, ya le decía yo que aproximadamente 380 son ilegales, no hay presencia de autoridad, 11, 12 sí hay garitas, sí hay casetas de migración, pero predomina la corrupción, presidente. Con una mordida uno puede meter lo que sea, y lo viví e incluso lo hice para simular esta situación. ¿Qué diagnóstico tiene usted de la corrupción que predomina en la aduana y en el Instituto Nacional de Migración en esa zona fronteriza? Igual que el gobierno que recibimos, podrido, lleno de corrupción. En general, se tuvieron que despedir por corrupción alrededor de 500 agentes de migración y no se termina limpio. Y sí quiero que les informen tanto el director de aduanas como el de migración sobre este tema. Son instituciones que se echaron a perder por completo, pero no solo esas, todas, desde aquí, desde el Palacio, todo el gobierno. Es que parece que es retórica, que es discurso. No, el principal problema de México es la corrupción. Eso fue lo que dio al traste con todo. Esa es la causa principal de la desigualdad económica, social. Por eso se desató la inseguridad y la violencia, por el saqueo, en el que intervinieron sector público y sector privado. Se creó un grupo a partir de las privatizaciones, de la política neoliberal. No significaban mucho, casi nada, en términos económicos, en términos financieros, y de repente se convirtieron en los hombres más ricos del mundo. Es un fenómeno, y eso desgraciadamente permeó. No, lo echó a perder todo, porque es muy fuerte nuestra cultura, o nuestras culturas son muy fuertes. Este es un pueblo con muchos valores, una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. Resistió nuestro país por nuestra cultura, nos salvó nuestra cultura, nuestras culturas nos volvieron a salvar. Pero sí era un asunto grave. A mí me corresponde estar decidiendo a quién nombrar. ¿Y saben qué prevalecía? No era lo más importante la honestidad, lo más importante era la eficiencia o la supuesta eficiencia. ¿Dónde estudiaste? ¿Qué nivel académico tienes? Eso era lo que importaba más. ¿De qué grupo eres? Aquí los potentados tenían a sus empleados en todas las dependencias para defenderlos. El gobierno estaba tomado, secuestrado. Era un comité al servicio de una minoría de rapaz. Y eso pues era el ejemplo para todos. El funcionario, el servidor público de abajo veía lo que hacían los de arriba, ese mal
mal ejemplo. Dice, si lo hacen arriba, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Si yo no cobro o no pido un soborno, una mordida, si lo están haciendo arriba, si están dando el mal ejemplo. Entonces, hoy sale un reportaje también, El Financiero. Dice, y lo digo con todo respeto, o sea, si mencionamos los periódicos, es parte de la polémica, sin censura, sino porque son enfoques, dice cabeza de la noticia. Octavio Romero, preocupado por limpiar Pemex, pero los inversionistas quieren que se preocupe por aumentar la producción. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Bueno, ¿qué no se lleva el limpiar Pemex con que haya más producción? Es más, si no se limpia Pemex, no hay más producción. O sea, pero son las concepciones que prevalecen, o sea, que es lo que queremos en el caso de Pemex, limpiarlo y que haya producción. Y lo estamos logrando. Y también, como lo comentaba yo ayer, se cometen errores, pero se pueden resolver los problemas cuando hay injusticias. Esto del IME es toda una protesta justificada por 10 millones. Pues era lo que se le daba a un columnista. ¿Cómo vamos a hacer problemas de eso? Más, se trata de trabajadores, como aquí se dijo. Yo creo que recibían como 5, 6 mil pesos, 8 mil. Entonces, si hay una injusticia, así se repara. Ah, pero tenemos que aplicar los cambios. Les cuento otra. Está en el Senado la iniciativa de austeridad y les quieren hacer cambios a la oposición. ¿Qué no quieren? Creo que es un artículo, creo que el 20. Y es un buen tema también. Ahí se establece de que si un funcionario termina, no puede en 10 años, es lo que nosotros proponemos, irse a trabajar a una empresa privada vinculada al trabajo que tuvo como funcionario público. Pues ya brincaron, no les gustó. Entonces dicen, no, es que para que pase hay que negociar eso. No. Si ese es un problema, ¿qué hicieron los funcionarios de todo el periodo neoliberal? Se fueron a trabajar a las empresas, subsecretarios, secretarios, hasta presidentes, salían de aquí y a trabajar a las empresas privadas. Imagínense con toda la información que uno tiene, ir a trabajar. Hubo un caso en donde se creó una empresa para el petróleo y se llevó la empresa privada al que estaba trabajando en exploración y producción de petróleo, de Pemex. Las medicinas se llevaban a los que compraban, claro, a los responsables, claro, entonces, de la compra de medicinas. Claro que vienen la subasta, las rondas, y ese director de la empresa privada, antes funcionario, sabía dónde estaban las reservas. Y de pura casualidad, le atina. Y el contrato va dirigido a un área donde hay petróleo. O sea, es información reservada que se utiliza con otros propósitos. Entonces, no se puede. Eso se tiene que terminar. Hagan la lista. Yo escribí mi último libro, el último, el de la salida. Hago un análisis de todos los que trabajaban en el gobierno y se pasaron a las empresas. Una de las características, estas reguladoras que crearon para facilitar la privatización, el saqueo, hay algunas, sobre todo las que tienen que ver con el sector energético, que me llamó la atención porque puro joven, cuando en el gobierno ya la mayoría somos mayores, pero ahí hay puro joven. ¿Por qué? Porque van nada más capacitándose, conociendo el entramado de las dependencias y los contratos, y se convierten en gestores. Entonces, eso es un contubernio. O sea, tiene que separarse el poder político del poder económico, y el gobierno tiene que representar a todos. Presidente, para volver al tema y para redondearlo, entonces está el compromiso de que pueda usted invitar a los directores de aduanas. Bueno, y usted sabe que los... Nada más que van a estar aquí, si les parece, cuando regrese Marcel, porque él es el que coordina toda la acción que se está llevando a cabo en materia migratoria, y aunque también va a incluir a aduanas, invitamos al de aduanas, pero que venga Marcel y ustedes puedan conocer qué se está haciendo en política migratoria y en hacienda, en aduanas. Por supuesto que usted sabe que los reporteros en la calle no tenemos la verdad absoluta, pero sí un trozo de la realidad, y mi hipótesis periodística es que Estados Unidos miente con las cifras que está ofreciendo y que son motivo de esta estrategia. Para esta situación, presidente, bueno, le digo esto porque incluso tuve la oportunidad de recorrer fincas de café que refería el canciller, y no hay indicios de que hubiera una caída tan drástica que hubiera derivado en ese flujo migratorio. Pero bueno, la última petición, presidente, es por medio de Jesús o de usted, que nos pudieran dar las cifras que tiene el gobierno mexicano y con las que contrastó lo que dijo Estados Unidos en su numeralia. Si nos pueden ofrecer esas cifras para que nosotros las podamos comparar. ¿Qué les parece si cuando regrese Marcelo les da toda la información? Pero ahorita no las tienen estas cifras que tiene el gobierno mexicano. Sí, pero me gustaría más porque está iniciando el programa, estamos viendo con el compromiso que hicimos. No nos lleva más de una semana, ¿sí? El encuentro termina, ya va a concluir. Entonces, la semana próxima, incluso es conveniente que el pueblo de México tenga todo el informe sobre la política migratoria y lo que se está haciendo. No, eso surge porque a él le pregunta y él hace un comentario, y aquí me preguntan a mí y yo contesto, pero no hay nada. Lo que sí puedo comentarles es que, como no pude asistir a este encuentro,
encuentro en Japón. Me representa Marcelo, me representa el secretario de Hacienda, que ya también está en Japón, los dos, y yo envié una carta a cada jefe de Estado, a cada jefe de gobierno. Marcelo la va a entregar a cada uno de los participantes. Colega, en estas negociaciones con los Estados Unidos, en estas 12 horas que usted ha calificado, quisiera saber, ¿se pidió por parte del gobierno la presencia en México de agentes dados justamente para detectar a posibles integrantes del crimen organizado o simplemente para mitigar el flujo migratorio? No, ¿se pidió? No, ni lo aceptamos. Era costumbre de en gobiernos anteriores, era un secreto a vos, ¿no? La presencia de agentes encubiertos, sí, pero por no. Parte de agentes de Estados Unidos. ¿En la actualidad hay o no hay agentes estadounidenses en territorio? Pues es lo que contestó Marcelo la vez pasada, ¿no? De acuerdo a los convenios que hay y la participación que tiene Estados Unidos con su embajada, pues tiene personal, pero para ser claros, precisos, cuando se llevó a cabo el acuerdo para evitar que impusieran los aranceles, nosotros no permitimos, es más, ni se trató el tema, no se trató y tampoco lo íbamos a permitir. Dos más. Presidente, buenos días. Los dos. Marco Antonio Olvera, de Radio Latino, California. Buenos días, presidente y secretaria. Preguntarle, el día de hoy en nuestro periódico damos a conocer en el Sol de México que las iglesias evangelistas van a participar en la difusión de la cartilla moral, van a estar realizando sesiones de estudio al interior de sus centros religiosos sobre lo que es la cartilla moral y preguntarle si ha considerado también que otras religiones hagan lo mismo como la católica y bueno, si van a estar incluidas y si no, ¿cuál es la razón? Y bueno, también saber si esto no interviene con el principio de Estado laico y si en caso de que intervenga, pues entonces desistiría de que se lleven a cabo estas reuniones. Gracias. Mire, nosotros vamos a seguir manteniendo buenas relaciones con las iglesias en el marco del Estado laico y de la libertad religiosa. Y todo el que quiera ayudar para que podamos conseguir la paz en el país es bienvenido. Es una convocatoria abierta, amplia. Incluso voy a tratar este tema, es uno de los puntos de varios asuntos, en el Zócalo, el lunes, la convocatoria a conseguir la paz con la participación de todos los mexicanos. Entonces, ¿usted está de acuerdo en que los grupos religiosos estudien en su interior la cartilla moral la Constitución? Y ojalá y todos hagamos lo mismo, ¿por qué no? No se viola el Estado laico, entonces, con eso. Es que no hay ninguna violación al Estado laico. Es muy importante definir qué es el Estado laico. En esencia es que no haya una religión oficial o predilecta, que el Estado no tenga preferencias por ninguna religión y que se respete la libertad a creer o a no creer. Pero ahí dice que en el artículo 130 que las asociaciones religiosas no pueden participar en políticas públicas. Este no sería el caso. Pero no es el caso. No es el caso. Miren, cuando se quiso distribuir en las escuelas la cartilla moral de Alfonso Reyes, se argumentó de que era una injerencia de las iglesias, de la religión en las escuelas, pensando de que la cartilla de Alfonso Reyes tiene un propósito religioso. Él mismo lo explica muy bien, lo aclara. Son valores universales, son preceptos aplicados a lo largo de toda la historia del mundo por creyentes y no creyentes. ¿Qué sucedió entonces? Que se mandaron a hacer, no sé si miles o millones de ejemplares y se quedaron en bodega y no se entregaron. Y los que se opusieron, y eso se los dejo a ustedes de tarea, pues no se caracteriza, según los hechos, por actuar con moralidad. Entonces, yo no sabía de esto, pero si en las iglesias se ayuda a fortalecer valores, lo celebro. Si en las logias se fortalecen valores, lo celebro. Si en la asociación civil de ateos se fortalecen valores, lo celebro. Si en la asociación civil diagnóstico, se fortalecen valores, los celebro. Que vivan los valores, que viva lo espiritual, que no reine, predomine lo material, no solo de pan vive el hombre. Pero bueno, está bien la investigación. O sea, qué bien que el periodismo haga investigación como el de ustedes. Ya nada más, por último, sobre la Ferdinand, hoy también se revela que son millones de
dólares los que se está pagando en la nómina, y usted había dicho que pues bueno eran 3.500 trabajadores en la nómina que pues ni estaban trabajando. ¿Se va a hacer un proceso de limpia? ¿Ya se está trabajando, digamos, en eso para pues dejar de pagar, o sea, este dinero y generar más ahorros? Y si en esto pues estaría analizando algunos casos como el de Cristian Ananis, que recientemente entró ahí a Fertinal y que pues bueno también gana como bastante. Y había preguntarle también sobre si él fue él aportó dinero en su campaña y registró la marca de AMLO para poder comercializarla. Esto pues no interfiere de alguna forma con un conflicto de interés, y pues qué se estaría haciendo en el caso. Gracias. No sé nada de eso, nada. Y pues no se permite la corrupción, ya lo hemos dicho. En el caso de que sea una gente que no tenga buenos antecedentes, pues no va a poder trabajar en esta empresa. Acerca de los trabajadores, pues estamos por resolver qué se hace. Desde luego hay que darles opciones, hay que darles alternativas. No vamos a hacer lo que hicieron otros gobiernos, de repente 40.000 trabajadores despedidos. Eso no. O sea, tenemos que buscar la forma de darles opción, de darles alternativas, y lo estamos ya haciendo. Pero tenemos que resolver primero, ya están trabajando los especialistas, ¿qué hacemos? Porque hay tres opciones. Una es reactivar todo el sistema de producción de fertilizantes, ser una empresa del Estado, de la Nación, para producir los fertilizantes, uniendo todo lo que está disperso, porque son muchas plantas y la mayoría en estado improductivo, es decir, algunas en ruina por completo. Entonces hay que integrar todo el sistema y hay que invertir para crear plantas o rehabilitar plantas y tener este consorcio del gobierno del Estado. Esa es una opción. Y ver que los trabajadores que ya se tienen en Cosoleacaque, en Coatzacoalcos, en Lázaro Cárdenas, en Camargo, o sea, se integra. Esa es una opción. Así, si vamos a la producción de los fertilizantes para no comprar, ya les dije, en el periodo neoliberal se destruyó toda la industria de los fertilizantes, y de ser autosuficientes en fertilizantes pasamos a ser importadores de fertilizantes. Todo lo compramos. No se produce fertilizante prácticamente en México. Entonces, esa es una opción. La otra es vender todas las plantas. Va a significar una pérdida, porque las plantas está demostrado que se compraron con sobreprecio. Pero además, hay una deuda de cerca de 1.000 millones de dólares que, pues, ni modo que el que compre va a quedarse con la deuda. Y lo tercero que se está explorando es que se pueda crear complejo producir fertilizantes con inversión pública y privada, una sociedad. Entonces, todo eso lo estamos ya revisando. Y están también los problemas jurídicos o judiciales. Tenían que presentar denuncias para que quedara constancia y se castigara a responsables, porque si no, nosotros íbamos a heredar toda esa podredumbre. Entonces, ahí vamos, poco a poco, pero sí vamos a tomar pronto una decisión y aquí les vamos a informar. Presidente, buenos días. Antonio Olvera, de Radio Latino, California. Hay un tema ahí que preocupa a los vendedores, a los billeteros de la Lotería Nacional. Le voy a leer para no caer en imprecisiones. Hay 6.000 agremiados en la Lotería Nacional a nivel nacional. En la Ciudad de México, los que venden los billetes tienen que recaudar 100,000 pesos para que tengan derecho a un servicio médico a medias. En la provincia hay, tienen que juntar o vender 68,000 pesos para que también obviamente tengan un servicio médico. Al final de cuentas, bueno, de los 100,000 pesos, ellos nada más se quedan con 10,000 pesos al mes, y entre sus pagos y lo demás, al final se quedan entre 5 o 6,000 pesos. El problema aquí, presidente, es que hay 5 o 6 personas que ahora voy a mencionar que tienen las mayores concesiones de la Lotería Nacional. Alfonso Navarrete Prida, 5 concesiones en Obregón, en Hermosillo, en Nogales y Guadalajara. Horacio Balboa, 5 agencias en Tehuacán, Puebla, solamente en Tehuacán, Puebla. Víctor Almaguer con 7 concesiones. Jorge Gutiérrez Barrios también participa, no tengo el dato con cuántas concesiones. Y Miguel Aceves Bucán, tampoco tengo la precisión de las concesiones. Esos señores se llevan la mayor tajada de la venta de los boletos, y los boleteros, que son 6,000 a nivel nacional, están preocupados, y quisiera preguntarle, ¿qué pasará si se desaparece la lotería o hay una fusión con Pronósticos Deportivos? Y esa es la pregunta, la primera que sí me responde, presidente. Es una fusión con Pronósticos Deportivos. Eso se acordó para ahorrar gastos de operación. Y le voy a pedir a Ernesto Prieto, que es encargado, que les presente su plan y que tome en cuenta esto que tú estás denunciando, y se apoye a los billeteros, que se les apoye. Y estoy seguro
seguro que lo va a hacer Ernesto. Y si hay irregularidades de quienes no tienen por qué tener esas concesiones, que se cancelen. Pues es un exceso. Sí, que se cancelen. Y otra cosa que está ahogando a la Lotería Nacional es el tema de los IEPS, porque le están cobrando el 30%, que representa 1.500 millones de pesos anuales. Sí, en eso habría que ver. Les voy a comentar que no estamos nosotros haciendo ninguna modificación en lo fiscal. Es un compromiso de no hacer cambios en lo fiscal, que implica también no aumentar impuestos, no crear impuestos nuevos, dejar esto hasta que se acredite el gobierno. Una de las malas prácticas que prevalecieron durante mucho tiempo es que el gobierno, quitado de la pena, aumentaba los impuestos y nunca llevaba a cabo una política de combate a la corrupción o una política de austeridad. No ponía el ejemplo. Entonces, siempre se decía, hay que apretarse el cinturón. Pues ahora, el que se va a apretar el cinturón, el que se está apretando el cinturón, es el gobierno, dando el ejemplo para poder decir, si hace falta, miren, consideramos que debe de aplicarse esta reforma fiscal. Pero primero, dar el ejemplo, poner orden, acabar con la corrupción y que haya austeridad. En este compromiso que hice, está también el no reducir impuestos, no modificar ninguna ley. Me vienen a plantear que se deduzcan impuestos. No, ahora no. Es lo mismo. O sea, ya no va a haber condonaciones de impuestos. Todo eso se termina. ¿Por qué habían estos privilegios fiscales? No es el caso, los billetes, aclarando. Estamos hablando. Pero, porque se suponía que con eso se estimulaba la inversión. Y al final ni se estimulaba la inversión y se creaban estos privilegios. Una evasión fiscal enorme. Entonces, por eso fue como un amparo, que las cosas queden como están en lo relacionado con las leyes. Y con el mismo marco legal, no fiscal, vamos a demostrar que se puede ser eficiente. Entonces, en eso de las modificaciones de impuestos, ahí no vamos a poder, por ahora, dar respuesta, ¿no?, a estas demandas. Pero sí, en lo que tiene que ver con la seguridad social, todo lo que es el sector informal, el llamado sector informal, que es tan importante socialmente y económicamente como el sector formal, porque vive de esa manera mucha gente, millones de mexicanos que se buscan la vida como pueden, y muchos de ellos no tienen seguridad social, muchos. Por eso me estoy ocupando de que podamos tener un sistema universal de atención médica y de seguridad social. Hacia allá vamos poco a poco, pero sí le voy a pedir a Ernesto Prieto que platiquen, y si es necesario, que informe aquí con ustedes qué están haciendo, cómo está esto de las concesiones, cómo está lo de los billeteros, que me consta gente trabajadora y humilde. Llevan un mes pidiéndole una cita y no los ha atendido. Pero ya llegó el momento. Okay. La justicia tarda, pero llega. Y una última pregunta, presidente. Usted, cuando anunció que no iría a la reunión del G20, dijo que mandaría una carta, que ahorita lo acaba de precisar, y de los temas medulares dijo que iba a hablar sobre el calentamiento global, la desigualdad, la pobreza y todo ese tema. Me gustaría, si puede, precisar cuál es el tema medular de esa carta. Por las circunstancias, el tema es migración, la propuesta que estamos haciendo para enfrentar el fenómeno migratorio, o sea, a los jefes de Estado y de gobierno, de manera muy respetuosa, una modesta aportación. Muy bien, muchas gracias, nos vemos. Es un orgullo para presentar a María Elena, que es la directora de CONACYT, y ahora les va a informar de que CONACYT lleva en medio una H, ¿verdad? Una H, porque es humanidades. Es una mujer ejemplar, inteligente, Premio Nacional de Ciencias 2017. Y lo más importante de todo, una mujer honesta, consecuente. Entonces le pedí que les explicara cómo está el programa para el fomento a las ciencias, todo lo que tiene que ver con la tecnología, con la innovación, algo que está de moda, se habla mucho, que ella les explique qué estamos haciendo. Y de esta manera también se aclare algunas dudas que se tienen. Entonces les dejo aquí. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Sí, vamos a ver un pequeño video. Buenos días, me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes. Les vamos a presentar primero un video que resume el espíritu, el propósito del quehacer desde las ciencias, las humanidades, las tecnologías en este nuevo régimen, en esta cuarta transformación. Los avances científicos han creado nuevas oportunidades para mejorar la vida de todos, pero hasta ahora sus beneficios han alcanzado a muy pocos. E incluso han aumentado la desigualdad. En el nuevo Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, CONACYT, garantizaremos el derecho de todas las personas al conocimiento y a sus beneficios. A
Asumiremos el quehacer científico con una visión crítica y promoveremos soluciones a los retos del país, teniendo como ejes el bienestar social, el cuidado del ambiente, la honestidad y la seguridad. México seguirá contribuyendo al desarrollo científico global a través de programas nacionales estratégicos, PRONACES. Multiplicaremos las capacidades científicas y tecnológicas de la nación mediante estrategias firmes y articuladas, formando nuevos investigadores mediante becas de posgrado sin favoritismos, invitando a la comunidad científica mexicana en el extranjero a regresar al país o colaborar desde donde esté, abriendo un diálogo entre los conocimientos académicos y tradicionales de los pueblos originarios en una relación horizontal e igualitaria. En el nuevo CONACYT usaremos todos nuestros recursos y trabajaremos en conjunto las ciencias, las humanidades y la tecnología para dar respuesta a los retos que enfrentamos. Gobierno de México. Bueno, pues este es un resumen y ahora les voy a expandir, les voy a dar datos de cómo encontramos el sistema de ciencia y tecnología en el país y cuáles son las principales acciones y mecanismos mediante los cuales estamos ya fortaleciendo y recuperando este quehacer tan importante para lograr el bienestar social y el cuidado del ambiente de este país. Estamos viviendo un momento inédito en el cual el Estado tiene un acercamiento muy importante con el pueblo de México y ante esta situación, los científicos tenemos la responsabilidad y tenemos que asumir esta responsabilidad con mucho compromiso de poner al servicio del Estado y de la ciudadanía todas las capacidades que tiene el país para afrontar los grandes retos de esta nación. La siguiente, los proyectos prioritarios del país, del gobierno federal, que están encargados justamente de perseguir una mejora, un mayor bienestar social y cuidado ambiental en el país, pueden de una manera muy eficaz y sustantiva y de sustentabilidad ser articulados la siguiente y plantearse con una visión muy solvente desde el punto de vista científico y tecnológico justamente por este quehacer. Pero desgraciadamente, la siguiente, nos encontramos cuando llegamos a esta nueva administración con una situación muy débil desde el punto de vista científico y tecnológico, a pesar de que los países que tienen un aporte mayor a la ciencia y la tecnología son los que también tienen mayor bienestar y mayor desarrollo en todos los ámbitos. Y en México tenemos, por ejemplo, en este indicador que representa el número de científicos por 1,000 habitantes económicamente activos, un valor muy bajito, de menos de 1, inclusive por abajo de otros países latinoamericanos, y un promedio de aporte en términos del porcentaje del Producto Interno Bruto en la siguiente se ve también muy bajito con respecto a prácticamente todos los países del mundo. El porcentaje de Producto Interno Bruto que se designa al quehacer científico y tecnológico en este país ha sido en los últimos sexenios de alrededor de 0.4. En este sexenio, en este nuevo régimen de la Cuarta Transformación, aumentó ligeramente, tal como lo prometió el presidente de la República, de este programa del egresos de la Federación de Ciencia y Tecnología, que es transversal, que se distribuye entre el CONACYT y otros 14 sectores, solamente un poco más de la tercera parte llega a la cabeza del sector, que es el CONACYT. Entonces, un pendiente en el cual el presidente de la República ha mandatado trabajar con urgencia es consolidar estos recursos en la cabeza del sector para que podamos ejercerlos con mayor capacidad de articulación y mayor eficiencia. La siguiente. Otro aspecto que es preocupante es que, a diferencia del resto del mundo, en el cual se asigna en promedio el 61% de los recursos a ciencia y tecnología provenientes del sector privado, es decir, la iniciativa privada aporta con más de la mitad de los recursos que se utilizan para desarrollar ciencia y tecnología, en nuestro país solamente se aporta por parte de este sector, del sector privado, de la iniciativa privada, un 19%. Y no solamente eso, sino que cuando vamos a ver cómo es que se distribuyeron los recursos del CONACYT, nos enfrentamos con el siguiente resultado alarmante, y es que del total de recursos que en el sexenio pasado se destinaron al CONACYT, al ramo 38, casi la mitad, sumando 35,175 millones de pesos, fueron de regreso a la iniciativa privada. Esto no pasa en ningún lado del
del mundo. Es decir, la iniciativa privada aporta solamente el 19% y de lo que llegó al CONACYT se destinó una cantidad tan alta de recursos que en vez de tener un aporte positivo por parte de la iniciativa privada al desarrollo científico y tecnológico, tenemos un número negativo muy grande de más de 20 mil millones de pesos. Estos 35.175 millones de pesos corresponden a más de 31 mil millones directamente transferidos de CONACYT a entidades privadas. Y el resto son transferencias indirectas. El CONACYT se los transfirió algunas paraestatales o algunas empresas paraestatales, incluyendo instituciones como el Instituto Mexicano del Petróleo o los propios centros públicos de investigación coordinados por el CONACYT, y estos a su vez los transfirieron a entidades privadas. Pero repito, más de 31 mil millones de pesos fueron transferidos de manera directa por el CONACYT a entidades privadas. Si les parece bien, termino y con mucho gusto regresamos a las transparencias que así gusten para detallar o resolver sus preguntas. Esta transferencia de recursos públicos de la cabeza del sector al sector privado se justificó en el sexenio pasado y en sexenios también anteriores por el hecho de que se argumentaba se estaba incentivando la innovación. Sin embargo, fíjense ustedes que cuando comparamos el gasto con respecto en estos años, en este país, México, en nuestra nación, con respecto a otros países, ciertamente México subió bajó del lugar 63 al 56, siendo un lugar en el cual los países aportan un lugar mejor, mayor cantidad de recursos al desarrollo científico tecnológico y a la innovación. Esto parecería que implicó una mejoría en términos de innovación. Sin embargo, es muy preocupante ver que cuando vemos la eficiencia de innovación, no solamente se mantuvo igual, sino que bajó. Y bajó muchos más lugares, más del doble de los lugares que aumentó en términos de la inversión, que en este caso le llamamos gasto, porque pues si al gastar más la eficiencia baja, algo está sucediendo. Esto pues nos sugiere que hay aquí una fuga de recursos importantes o inclusive algo más activo de una fuga, porque es muchísimo dinero el que se transfirió del CONACYT en el sexenio pasado a iniciativas privadas, a iniciativa privada que ni siquiera logró aumentar la eficiencia de innovación. Esto es muy grave y esto implicó, si vemos la siguiente transparencia, que uno de los quehaceres más importantes justamente del CONACYT como cabeza de sector, que es apoyar la ciencia fundamental, la ciencia básica o la ciencia de frontera, como preferimos ahora llamarla, quedó prácticamente sin apoyo, con un apoyo menos de dos órdenes de magnitud inferiores con respecto al apoyo directo a la iniciativa privada. Este apoyo es realmente muy, muy bajo para 6 años y esto, si vemos en la siguiente transparencia, implica que toda la comunidad de científicos en entidades sobre todo públicas de este país y de jóvenes en formación hasta volverse científicos, pues prácticamente quedaron sin recursos para poder desarrollar sus labores sustantivas. Es decir, toda esta población de colegas que, déjenme decirles, son personas eminentemente comprometidas con la verdad, con honestidad, haciendo su trabajo y por lo tanto en completa congruencia con este nuevo régimen comprometido con la misma generosidad, con el bienestar social y el cuidado del ambiente, quedaron sin poder hacer su labor de investigación como debiera, puesto que los recursos que recibieron durante el sexenio pasado fueron realmente muy bajos. Las becas sí mantuvieron un apoyo, parte importante del otro 50% de los recursos del CONACYT se destinaron a becas para apoyar a los estudiantes en su formación a nivel de especialidades, de maestrías y doctorados, no sin tener problemas en la administración, en la administración, en la transparencia con la cual fueron asignadas estas becas. Pero lo que es muy delicado es que México se volvió en un gran productor de talentos especializados a nivel de posgrado que al terminar sus estudios, su formación, no encontraron trabajo. Entonces, un gran reto para esta cuarta transformación es abrir nuevas oportunidades a estas comunidades de nuevos científicos que sin duda están listos
listos para aportar de una manera productiva, honesta, en favor del bienestar social y del cuidado del ambiente y del desarrollo de la ciencia y la tecnología en este país. Cabe mencionar que entonces también, además de este pasivo en el cual se convirtió una parte importante de la comunidad científica, las universidades públicas y los centros públicos de investigación, como los que son coordinados por el CONACYT u otros centros de investigación importantísimos, por ejemplo, como el CIMVESTAB o como el Instituto Politécnico Nacional, quedaron también con muy pocos recursos para hacer sus labores sustantivas. Es de llamar la atención el aumento en el número de universidades privadas, que por cierto, en algunas de ellas hay también importantes capacidades para hacer investigación. Algunos ejemplos, bueno, pues la Universidad Iberoamericana o también el Tecnológico de Monterrey, aunque la mayor parte de estas universidades privadas, este aumento es una tendencia también del sistema neoliberal, no tienen capacidad para formar estudiantes a nivel de posgrado o mucho menos para desarrollar investigación. La que sigue, por favor. ¿Qué es lo que pretendemos hacer? Este es un diagnóstico rápido que les he compartido, que con mucho gusto podemos abundar y habrá documentos de sobra para que ustedes documenten cuantitativamente. En términos de ciencia, tecnología e innovación en esta cuarta transformación, lo que queremos es lograr Ciencia por México, una verdadera apropiación social de la ciencia que se puede lograr si regresamos el apoyo a la ciencia de frontera articulada a la formación de nuevos investigadores apuntalando y apoyando como se debe a las comunidades científicas y tecnológicas de este país, los estudiantes que, como dije, en una gran mayoría están alineados, están comprometidos con este nuevo régimen y con lograr desde el quehacer científico y tecnológico un mayor bienestar social, una mayor equidad y un mejor cuidado del ambiente. Entonces, apuntalar a la comunidad científica, rescatar el desarrollo de la ciencia básica o ciencia de frontera y también entonces lograr el desarrollo tecnológico de vanguardia para volvernos más independientes, más soberanos en el quehacer científico y tecnológico y articular todas estas capacidades mediante programas nacionales estratégicos. La que sigue, este es el primer eje, esta recuperación de la cual hablaba, la que sigue, y quisiera compartirles esta metáfora. Si nosotros pensamos en los desarrollos tecnológicos, en los productos como esos celulares que ahora todo mundo utilizamos, y estos son los frutos que están aquí en este árbol que metaforiza este proceso de desarrollo tecnológico, bueno, la ciencia de frontera es el árbol y no podemos tener productos tecnológicos ni aplicaciones científicas si no contamos con una ciencia de frontera sólida, con una pertinencia obviamente cultural y ética que dé sustento al desarrollo de aplicaciones y eventualmente al desarrollo de estos productos tecnológicos. Y este proceso de generación de conocimiento de frontera que después lleva a aplicaciones y finalmente a productos tecnológicos puede llevar mucho tiempo y por eso es muy importante tener claridad que el apoyo a la ciencia y a la tecnología implica una visión de largo plazo. Hemos ya recuperado el apoyo a la ciencia de frontera. Fíjense ustedes que en los dos últimos años del sexenio pasado no se apoyó en absoluto a la comunidad científica, no recibieron ni un solo peso. Recuerden aquellos 35 mil millones de pesos que se transfirieron a la iniciativa privada. Pero los colegas de universidades públicas no recibimos apoyo para desarrollar investigación científica. Se recibieron durante los últimos meses del año pasado un poco más de 5 mil proyectos de investigación, de los cuales 778 fueron calificados de altamente recomendables. Se dejaron indicados un poco más de 200 proyectos como posiblemente financiables con un ahorro que había en el fondo que tiene el CONACYT con la Secretaría de Educación Pública. Sin embargo, no se formalizó este apoyo. Nosotros hemos ya iniciado la formalización de este apoyo y añadido suficientes recursos para llegar a un total de 1.189 millones de pesos para poder apoyar y recuperar todos estos proyectos rezagados, 778 proyectos altamente recomendados que habían sido sometidos por la comunidad científica. Además, hemos asignado ya una nueva bolsa de 470 millones de pesos para abrir una nueva convocatoria a la comunidad científica para realizar estudios científicos de frontera con un ímpetu colaborativo y con nuevas disposiciones que estarán disponibles muy pronto en el portal de CONACYT a disposición de la comunidad científica nacional. La que sigue, como parte de este eje, es imprescindible seguir apoyando la formación de nuevos investigadores. Hemos incrementado
incrementado el número de becas de posgrado, se ha aumentado el apoyo a madres solteras, a personas con capacidades diferentes, con capacidades que son importantes de considerar para ir evitando cualquier sesgo, cualquier discriminación en contra de cualquier persona por cualquier característica. El aporte ahora de las becas y la designación de los ganadores de estos beneficios monetarios por parte del Estado se está llevando a cabo con transparencia y las becas se están ministrando con puntualidad. También estamos ya implementando nuevas formas de ahora sí incentivar el desarrollo tecnológico de vanguardia para poder apuntalar y fortalecer todos los medios de producción de la industria nacional, que no se extraiga este valor de generar nuevas tecnologías en las universidades públicas hacia grandes transnacionales que no dejan ningún beneficio en el país. Con estas nuevas políticas estaremos fortaleciendo el desarrollo tecnológico y con ello la independencia y la soberanía tecnológica. Y para ello, como se ve en la siguiente transparencia, estamos proponiendo un esquema de pentahélice en donde a la asociación entre gobierno, empresa y academia se le sumará como fundamento el cuidado irrestricto del medio ambiente y el favorecer el bienestar social. Es decir, se van a promover de manera prioritaria aquellos desarrollos que respondan a las necesidades más urgentes de atender, sobre todo de los más desprotegidos de este país. Un ejemplo es el desarrollo de un stent coronario metálico nacional que se está desarrollando en el Instituto Nacional de Cardiología en colaboración con el CONACYT. Este desarrollo va a permitir el que este implemento médico, que es uno de los tratamientos de primera opción para enfermos del corazón que pueden estar en riesgos de padecer, siendo las enfermedades cardiovasculares una de las principales causas de mortalidad en los adultos en nuestro país, es un desarrollo muy importante y como este, estamos impulsando otros desarrollos que implican, por ejemplo, el abasto de medicamentos biotecnológicos para atender otro tipo de enfermedades y de padecimientos, o también el impulso de energías renovables, todo ello impulsando nuevas empresas con base científica y tecnológica, cadenas productivas bien articuladas y el lograr que con ello se tengan mejores empleos, más duraderos, mejor pagados, especializados. Esta es, en resumen, la nueva política de desarrollo tecnológico e innovación en el país. La que sigue, por favor, y ya vamos a terminar. Finalmente, este gran eje articulador de programas nacionales estratégicos implica el articular las capacidades científicas y tecnológicas con otras capacidades como aquellas que existen en el gobierno federal y los gobiernos estatales o en las organizaciones civiles, que algunas de ellas realizan un trabajo muy valioso para justamente llegar a tener soluciones. Es decir, como se ve en la siguiente, queremos ir de la distribución en el territorio nacional de las problemáticas más urgentes de atender hacia las soluciones por este mecanismo de los programas nacionales estratégicos que nos permitan llegar a las soluciones de una manera más eficiente y más eficaz. Con todo ello, estaremos, la siguiente por favor, logrando el que en diferentes temas y mediante esta articulación tengamos un aporte a las entidades del gobierno federal o de los gobiernos estatales que les permitan sustentar de una mejor manera científica y tecnológicamente políticas en materia de transición energética, salud, paz e inclusión social, prevención de riesgos, calidad del aire, toxicidades, memoria histórica, en fin, estamos ya trabajando ya en todos estos programas nacionales estratégicos que tienen una palomita, se han estado ya estructurando mediante la colaboración generosa de cientos de colegas. Estos programas y las convocatorias relevantes para ellos que saldrán a la comunidad científica muy pronto. La que sigue, uno de los ejemplos de estos proyectos nacionales tiene que ver con esta primera causa de mortalidad en niños en ciertas edades, que es el cáncer de sangre, la leucemia linfoblástica aguda, que ataca de una manera muy importante y preocupante en ciertas regiones del país y
que no conocemos las causas de la altísima prevalencia mayor que la propedio a nivel mundial, y es muy importante también implementar las capacidades científicas y tecnológicas para poder atender a los niños que debutan con esta enfermedad de manera eficiente, eficaz, y curarlos en una proporción similar a la que se curan los niños en el resto del mundo, que es ser más del 90%, mientras que en el país se curan entre el 40 y 50% de los niños que llegan a padecer esta enfermedad. Para ello se ha articulado ya una capacidad científica, médica y también de asociaciones civiles e inclusive de empresas de diagnóstico interesadas en contribuir a resolver este importantísimo problema. Como este, hay muchos otros que ya estamos focalizando para articular las capacidades de la nación y poder llegar con tiros de precisión más rápido a su solución. Con ello, como se ve en la siguiente entonces, y en síntesis, estaremos logrando una más efectiva apropiación social de la ciencia, también con un sistema de comunicación científica pertinente y eficiente desde el Consejo hacia las escuelas y hacia la ciudadanía en general. Y como parte de esta estrategia, estamos ya colaborando activamente, como se ve en la siguiente transparencia, con muchas de las secretarías y varios de los proyectos prioritarios para poder sustentar científica y tecnológicamente muchas de estas iniciativas tan importantes en esta cuarta transformación. La que sigue. La distribución de las capacidades científicas y tecnológicas en el país es todavía desigual. Aquí vemos distribuidos las 73 sedes de los 27 centros públicos de investigación del CONACYT, y vemos que hay algunos estados como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Colima, que prácticamente no tienen infraestructura o capacidades científicas. Entonces, en este nuevo régimen estamos poniendo particular énfasis para poder equilibrar esta distribución de capacidades de manera estratégica. Esta es otra de las prioridades del CONACYT, realmente llevar a cabo una política que permita distribuir la capacidad científica y tecnológica en todo el territorio. La siguiente, algunos datos de cómo estamos logrando mayor eficiencia y mayor rendimiento de los recursos. Bueno, este presenta ahorros en los gastos en algunos rubros como alimentación, viajes, eventos y otros gastos de representación, vehículos. Actualmente tenemos un número muy pequeño de vehículos rentados. Antes había un número muy grande, varios vehículos utilizados por cada uno de los directores, etcétera, etcétera. En arrendamiento no hemos logrado un ahorro tan grande, puesto que el edificio es rentado, aunque sí logramos ahorrar. En fin, llevamos cerca del 50% de ahorro en lo que va de la gestión y todavía pensamos el poder ahorrar un poco más. También, como se ve en la siguiente transparencia, estamos planteando una reorganización de los fondos, de los fideicomisos mediante los cuales se financian los proyectos de investigación o estas transferencias de las cuales les hablaba. Son 65 fideicomisos. Esto solo implica un gasto de administración y de cuotas de cerca de 100 millones de pesos. Lo que se está planteando es consolidar en dos fondos solamente. Sí se necesitan estos fideicomisos porque la ciencia y la tecnología implica planes de financiamiento transanuales y a veces transseccionales, y por ello es que sí tenemos que tener estos fideicomisos. Un ejemplo de los excesos se ven aquí en esta gráfica, que muestra cómo fue aumentando la cantidad de dinero, llegando a más de 750 millones de pesos, el aporte que hacía CONACYT como parte de este consorcio para pagar a empresas internacionales por el acceso a la información científica. Déjenme decirles que nosotros nos encontramos el año pasado con una cuota que pagaba CONACYT como parte de este consorcio de más de 550 millones de pesos, y esto representa poco más del doble de lo que paga Alemania, que produce muchas veces más investigación científica que el país. Aquí, obviamente, había un dispendio, que es una forma de corrupción, y esto lo estamos corrigiendo mediante negociaciones adecuadas con las grandes editoriales, en acuerdo con el resto de los miembros del CONRICYT, en donde están el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, el director general del POLI, etcétera, etcétera. Y esto muestra realmente
el tipo de dispendio que es, como decía, una forma de corrupción que ocurría en Conacyt pagando exceso de recursos públicos a estas empresas transnacionales para tener acceso a información cuando a la vez que se estaban pagando este tipo de montos, más de 500 millones y en el año antepasado cerca de 800 millones de pesos, mientras que la comunidad científica se había quedado sin apoyo. Esto es un absurdo, una contradicción, porque este dinero estaría mucho mejor ocupado si se le diera a los investigadores para realizar investigación científica. Aquí hay todo un tema de discusión. Eventualmente, en muchas universidades del mundo se está transitando hacia una política de ciencia abierta. No lo podemos hacer de manera drástica. Se han limitado los accesos a revistas que eran prácticamente consultadas y que salía carísimo el consultar uno o dos artículos al año, y también se negoció con las grandes editoriales para ahorrarle al erario y poder destinar estos recursos para la investigación y el desarrollo tecnológico. Y finalmente, quisiera yo desde esta tribuna hacer un llamado a la iniciativa privada, que como vieron en México históricamente ha aportado relativamente poco al desarrollo científico y tecnológico, y ahora en congruencia con este acuerdo tan importante para el país entre el sector, la iniciativa privada a través de su Consejo Coordinador Empresarial y el presidente de México, el gobierno federal, de esta cuarta transformación, de apoyar al gobierno para resolver el gravísimo problema de pobreza extrema en la cual viven un porcentaje importante de mexicanos, es invitarlos a que colaboren apoyando proyectos de investigación articulados por el CONACYT a través de sus diferentes programas y gracias a esta capacidad transsectorial que tiene el sector de ciencia y tecnología para ayudar al país a tener mejores oportunidades sustentadas en ciencia y tecnología para resolver este importantísimo problema que nos aqueja, que es que una proporción muy importante de la población, la mitad está en pobreza, vive en condiciones de pobreza y una proporción todavía muy importante en condiciones de pobreza extrema. La pobreza tiene muchas caras, una de ellas es la mala salud, y para mejorar estas condiciones de salud, como mostraba yo el caso de los niños enfermándose de leucemia, muchas veces estos niños están justamente en esta situación de pobreza o de pobreza extrema, y los recursos del Estado a través de la canalización de soluciones de ciencia y tecnología pueden ser muy importantes para resolver este y otros problemas. La que sigue. En conclusión, la misión del nuevo Consejo Nacional de las Humanidades, las Ciencias y las Tecnologías es impulsar la ciencia de frontera que aporta conocimiento, que es justamente la base de la verdadera innovación, y con ello estamos también muy interesados, como les expliqué aquí, en poner a las humanidades, las ciencias, las tecnologías e innovación al servicio del pueblo de México y a la atención de los problemas prioritarios en articulación con el gobierno y esperamos con el sector privado, a quienes convocamos a sumarse a generar mayores capacidades científicas, tecnológicas y de innovación para hacer que México transite a un estado de mayor bienestar social y cuidado del ambiente. Estamos muy preocupados también por fomentar principios éticos de respeto irrestricto de los derechos humanos, resolver el gran rezago de género, esta brecha de género que hay, y promover también diálogos con el conocimiento tradicional de este país que puede aportar soluciones muy importantes y el cuidado irrestricto de la gran riqueza biocultural de nuestro país. Muchísimas gracias y con mucho gusto atiendo todas las preguntas que ustedes tengan. ¿Sí? Rocío Méndez, noticias. ¿Por qué están tan angustiados? Gracias, Rocío Méndez. Me pregunta que tu experiencia es que no hay recursos para que puedan salir adelante. Esto ha mermado en la capacidad de investigación e incluso en las posibilidades de hasta de mantener la plantilla de investigadores que actualmente funciona desde esto. También usted nos anuncia que habrá aumento en la en las becas de posgrado, pero ¿estamos hablando a nivel local o es una realidad que ya no habrá estudios o no se enviarán al extranjero a los becarios mexicanos, a los investigadores mexicanos? Una serie de inquietudes en ese terreno, ¿cómo no? Doctora. Muchas gracias por las preguntas. Este año en el presupuesto de egresos de la Federación recibimos 24.764
millones de pesos en el CONACYT. Con respecto al año pasado, sí fue una disminución de más de 2 mil millones de pesos. Sin embargo, hemos logrado ahorros muy importantes y a pesar de esta disminución, que como decía yo, se debe de resarcir y de hecho superar para el próximo año, puesto que el presidente de la República ha mandatado con toda claridad el que se consoliden una mayor cantidad de recursos del presupuesto de egresos de la Federación asignado a este programa transversal de ciencia y tecnología en la cabeza del sector, que es CONACYT en el ramo 38. Entonces, para el próximo año, lo que estamos trabajando ya en pláticas con los diputados y en conversaciones también que hemos iniciado con diferentes titulares y encargados de los diferentes sectores para que todo esto se haga mediante un acuerdo, estamos trabajando justamente esta consolidación y las posibilidades de aumento del presupuesto para ciencia y tecnología. De este presupuesto del 2019, 5.814 millones de pesos fueron para apoyar los 27 centros públicos de investigación que, déjenme decirles y reiterarles, integran un sistema científico-tecnológico valiosísimo para el país, porque además, como vieron ustedes en el mapa, está distribuido por todo el territorio nacional. Hay muy pocas entidades que no tengan presencia o de algún centro público de investigación o de alguna sede de estos centros públicos de investigación. Nos encontramos a este sistema con una serie de problemáticas de precariedad laboral, de irregularidades todavía en el nombramiento de sus directores. Había varios con directores interinos por problemas diversos. Nos encontramos también con déficits que suman cientos de millones de pesos. En algunos de ellos hay un déficit, por ejemplo, en uno de ellos, en particular en el Infotec, que últimamente han retomado esta noticia, de más de 1,000 millones de pesos. Se está investigando cuál es el origen de este déficit, cuál es la responsabilidad que pudiera estar aquí implicada. Y ciertamente es un reto ordenar. Hemos ya nombrado a nuevos directores en varios de estos centros públicos de investigación. Hemos pedido a los directores, y estamos trabajando muy de cerca con ellos, que hagan un esfuerzo de austeridad, como lo hemos hecho nosotros en el CONACYT. El total de automóviles que utilizan, por ejemplo, estos centros públicos de investigación llega a cerca de 1,000 automóviles con una facturación de gasolina muy, muy alta. En fin, y hay otros aspectos en los gastos que se tienen que podrían optimizarse. Estamos en ese proceso. Hemos empezado a recibir sus propuestas de austeridad. Creemos que hacer estos esfuerzos de austeridad va a ayudar a subsanar algunos de los déficits, y yo he acordado con los directores en varias reuniones que he sostenido con ellos, y estamos ya teniendo también una comunicación más directa y más estrecha con los investigadores, el que vamos a ir revisando uno por uno y vamos a ir cuidando el que en esta administración estén mejor, no estén peor. En algunos de ellos se habían contratado en estructuras paralelas a cientos de trabajadores. Esto también es un problema. También había prestaciones diversas, no hay un ordenamiento del tipo de prestaciones. En fin, hay muchos retos en este sistema. El compromiso es total. Yo en particular y todo mi equipo pensamos que es un sistema fundamental y crucial para esta cuarta transformación. Hay capacidades ahí muy importantes que hay que activar en favor del país. En cuanto a las becas, no solamente han disminuido, sino que han aumentado. Las estamos asignando con mayores criterios de transparencia, sin ninguna discrecionalidad. Estamos también abriendo mayores oportunidades, por ejemplo, para que madres solteras que han tenido que dejar sus estudios puedan recuperarlos. Encontramos ahí una gran demanda. Y hemos apoyado, sin duda alguna, no solamente a estudiantes en especialidad, maestría y doctorado a nivel nacional, sino también para ir al extranjero en todas las áreas del conocimiento. Lo que sí estamos llamando es a que los estudiantes se fijen en dos aspectos. Una es cómo van a devolverle al país algo de lo que el país les da, con toda generosidad a través de estas becas bien merecidas. Hay una gran cantidad de estudiantes muy talentosos que sin duda las merecen, y estamos proponiéndoles a ellos y también a los investigadores del SNI que nos proporcionen al menos una vez al año, estamos empezando a generar esta propuesta, y a los catedráticos, un resumen de su investigación, un pequeño video inclusive, para poder alimentar los medios masivos de comunicación con esta riqueza de quehacer científico que están haciendo los jóvenes, nuevos investigadores y los investigadores ya maduros. Entonces, por supuesto que se sigue apoyando a los jóvenes y, como te digo, se han dado más y no menos becas.
¿A cuánto apuesta que se pueda invertir en ciencia en México en el sexenio? Porque por ley tendría que ser el 1% del Producto Interno Bruto. Gracias. Sí, sin duda alguna, esa es una meta que a pesar de que ha estado ahí en la ley, no se ha llegado. El presidente de la República, y al poner a alguien que está 100% comprometida con el conocimiento y a la vez con el bienestar social, ha puesto sobre la mesa con toda claridad la prioridad que tiene dentro de su gobierno el quehacer científico y tecnológico, como ustedes vieron ahí. Nos han llamado ya por su mandato o por iniciativa de los propios titulares de muchas secretarías a participar, a coadyuvar desde el quehacer científico y tecnológico, desde este rigor epistemológico que nos toca a nosotros practicar para ayudar a generar lo mejor posible estas políticas públicas. Y yo creo que todos estos resultados a lo que van a llevar es a demostraciones de cuán importante es la ciencia y tecnología. Y yo espero, sin ponerle números, que podamos llegar a tener un aporte del Producto Interno Bruto mayor del que tenemos ahora y que con ello también nos estemos colocando en una situación de mayor solvencia científica y tecnológica en términos del quehacer público de este país, ¿no? Sí, a ver. Sí, ¿qué tal? ¿Podría alcanzarse el 1% al final del sexenio con este compromiso que se está haciendo? Ojalá. Yo creo que de poder sí se puede, ¿no? Y yo creo que es cuestión de demostrar cuán importante es la ciencia para generar soberanía, que es uno de los compromisos de este sexenio. Esto se tiene que hacer primero demostrando cómo los recursos que ya están en CONACYT se pueden utilizar de la mejor manera posible. Déjenme decirles que en este primer año estamos generando ya ahorros importantes. Entonces, una vez que tengamos las cuentas claras de cómo se van a canalizar de manera eficiente y eficaz estos ahorros, tendremos muchos argumentos para dirigirnos en esa dirección de solicitar un aumento de recursos, y yo creo que encontraremos un acuerdo de parte de los diferentes actores políticos de este país que están encargados de diseñar el presupuesto de egresos de la Federación. Le pregunto esto, doctora, porque esa es la demanda de los investigadores. Usted lo sabe mejor que yo. Japón, Corea, Israel dedican el 3%, el 1% apenas, y México empezaría a dejar la dependencia tecnológica. Estoy completamente de acuerdo. Necesitamos mayores recursos y también necesitamos mejores modelos de articulación de las capacidades, porque no solamente los recursos son importantes. Como estamos ya demostrando en estos primeros meses, con los mismos recursos estamos pudiendo dar ya resultados mejores, ¿no? Entonces creo que hay que pensar en estas dos estrategias, no solamente en insistir en el aumento de recursos, sin que yo piense, por supuesto, estoy completamente de acuerdo con ustedes, en todos los países en donde se tiene un mayor bienestar, se tiene una asignación al desarrollo científico y tecnológico mayor, ocupando, como usted bien dice, varios puntos porcentuales mayores de los que nosotros tenemos aquí del erario para este importante quehacer. Y ya finalmente, ¿no sería también el llamado al Congreso, a los legisladores, porque pues ellos son los que aprueban, sí, finalmente el presupuesto, el llamado ya está la IP, el llamado a los legisladores que también se pudiera hacer? Por supuesto, sí, quiero insistir que en estos países en donde se alcanzan varios puntos porcentuales del PIB mayores que en este país, el aporte de la iniciativa privada llega a veces hasta más de un 70%. Entonces, aquí hay un llamado muy importante. Todo esto tiene que hacerse de manera articulada y ofrecemos, otra vez desde esta tribuna, esta oportunidad de articular capacidades para, con toda honestidad y transparencia y rendición de cuentas, invitar a la iniciativa privada a colaborar con el Gobierno de México para afrontar algunos de los retos importantes que no se pueden afrontar si no es con la competencia de la ciencia y la tecnología y la generación de innovación. Sí, gracias. Aquí enfrente. Doctora, muy buenos días, Carlos Pozos de la revista Petróleo y Energía. Quisiera saber si tiene usted el dato de, en el ámbito internacional, México, qué lugar ocupa en el fomento a la ciencia y la tecnología. Por segundo lugar, también debido a esta cifra que tenemos en México, ¿tendrá la cifra de la fuga de cerebros que se da actualmente en México? Y la última pregunta, respecto a la transmisión energética, ¿cuál es el monto que destina el CONACYT y si se está utilizando? Porque me parece que no hay demanda de estos recursos. Sí, cómo no. Como vieron en las gráficas,
En algunos indicadores México ocupa uno de los últimos lugares, por ejemplo en términos del número de investigadores por cada 1,000 habitantes económicamente activos, estamos ocupando uno de los últimos lugares, ¿no? Pues hay algunos países pequeñitos que están todavía con un índice en este caso menores que el nuestro, pero sí es preocupante que en estos ámbitos y también en el porcentaje del Producto Interno Bruto que se destina al desarrollo científico y tecnológico, aún en países con un nivel de Producto Interno Bruto parecido al nuestro, están mejor que nosotros. Esta es la situación. En términos de la fuga de cerebros, en el último sexenio se llegó a una estimación de 30,000, prácticamente el mismo número de investigadores que tenemos en el Sistema Nacional de Investigadores, que están fuera del país dando su talento y su capacidad en puestos de liderazgo en universidades y también en empresas. Esto es muy preocupante porque quiere decir que México ha producido una gran cantidad de colegas muy capaces, competitivamente de los más capaces del mundo, y por eso es que es muy importante darles las mejores condiciones para que se puedan desarrollar en este país. Esa sí que es una inversión muy, muy importante que puede hacer el gobierno de México, es tratando de retener muchos de ellos. A lo mejor a estas alturas ya no pueden regresar. Estamos estableciendo redes de colaboración. Déjenme recordarles e insistirles, porque creo que ya lo mencioné, que tenemos un poco más de 30,000 colegas en el SNI. Entonces, casi duplicaríamos con este número de colegas fuera. Y esto es una muestra también del neoliberalismo, ¿no? Nos dedicamos a formar a estos investigadores en este país a través de estos sistemas de becas, pero sin asegurar un puesto para ellos, un puesto digno, y no por opción, porque muchos de ellos se hubieran querido quedar en el país, y prueba de ello es que algunos de ellos nos están contactando. Vamos a tener reuniones con algunos de estos colegas de altísimo nivel para temas de vacunas, para temas de física cuántica probabilística, en fin, en temas muy de frontera. Hay colegas de primer nivel en Europa, en el Reino Unido, parte de Europa, ¿no? Parcialmente Estados Unidos, que están dispuestos a colaborar con nosotros, y vamos a diseñar algunas estrategias para poder recuperar parte de esta inversión que el Estado mexicano hizo y que está en estos talentos. En términos de la inversión a transición energética, el CONACYT, de hecho, aparte de estos recursos que recibe del presupuesto de egresos de la Federación, recibe también un porcentaje de la venta por hidrocarburos, y nosotros estamos muy interesados en promover investigación articulada. Hemos revisado con mucho cuidado los proyectos que han sido apoyados por estos fondos. Son fondos cuantiosos que van fluctuando, pero pueden ir inclusive, son varios miles de millones de pesos. Este año habrá que ver cuánto se va a sumar al final del año. Se destinan en una proporción mayoritaria a todo lo que tiene que ver con ciencia y tecnología en materia de hidrocarburos. Es un tema importante, hay que eficientizar, ¿no? Por ejemplo, en el país se sigue quemando metano, cuando esto se podría resolver fácilmente. Pero estamos muy interesados, y en colaboración con la Secretaría de Energía y la Secretaría también del Medio Ambiente, se ha empezado ya a plantear una agenda de Estado para la transición energética. Y hay proyectos interesantísimos que estaremos divulgando mucho más sustantiva y activamente en los próximos meses, que están desarrollando colegas en grupos interdisciplinarios en todo el país. Y hay mucha potencialidad en este país para realmente transitar a energías más limpias. Entonces, esta es una prioridad. El CONACYT está ahí enlistado como uno de los programas nacionales estratégicos. La Secretaría de Energía está comprometida también con cumplir además con los mandatos internacionales para reducir los impactos globales de las emisiones. En fin, hay también un programa nacional estratégico de cambio climático y calidad del aire que está muy interrelacionado con este, y hemos establecido ya diálogos y hemos empezado a trabajar en colaboración con el gobierno del Distrito Federal también para analizar problemáticas que tienen que ver con la electromovilidad, etcétera, ¿no? Entonces, sí va a haber mucho impulso a este tipo de proyectos. ¿Sí? ¿Tú? Acá. Gracias. Sandra Aguilera, de Grupo Larsa Comunicación. Quisiera saber si ya tienen algún contacto con la Secretaría de la Marina, ya que el almirante Rafael Ojeda nos informó que trabajaría en conjunto para saber qué harán con el sargazo, y si ya tienen las investigaciones en cuanto a filtrar esta alga de los contaminantes. Gracias. Sí, hemos tenido ya 3 reuniones con el almirante, con el secretario de Marina. Hemos desde CONACYT articulado a un grupo de expertos. Déjenme
déjeme decirle que el sexenio pasado, con el liderazgo de varios colegas, entre ellos la directora general del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, que afortunadamente sigue a la cabeza de este importante organismo, la doctora Amparo Martínez, se integró un estudio, una serie de lineamientos. Lo único malo es que no se siguieron con puntualidad. Este problema lleva en México de manera bastante agudizada desde el 2014. Es un problema que es un reflejo de una alteración global de los mares y también de la temperatura, aumento de la disposición de ciertos nutrientes producto del vaciado de también fertilizantes, nitrogenados, de fosfatos y también de aguas negras a los ríos que finalmente van a dar al mar. En fin, una alteración global de este gran ecosistema que es el mar. Y este es un síntoma, estos afloramientos anormales de algas que eventualmente por las corrientes llegan a las playas. Y en el caso del sargazo, como bien mencionaba usted, en este trayecto van concentrando ciertos metales pesados que obviamente no son recomendables. Y también cuando se van descomponiendo, van despidiendo algunos ácidos que también pueden ser problemáticos para la contaminación de los suelos y también para la salud. Estamos haciendo un análisis muy detallado, tenemos ya un nuevo expediente científico, decía yo, hemos integrado un nuevo grupo de colegas, un consejo asesor con colegas especialistas en todos los aspectos, la percepción remota, la detección temprana, las causas globales, modelación matemática, cómo es más conveniente tratar al sargazo, probablemente lo más conveniente, preliminarmente les comparto, sea generar, como ya está haciendo la Marina, embarcaciones que puedan capturar el sargazo fresco en el mar, en alta mar, y desecarlo, quitarle toda el agua y producir a partir de este sargazo probablemente pellets que se puedan usar para procesos de bioenergía. Ya hay dos plantas que pueden ayudar a esto, lo que pasa es que por alguna razón desconocida al final del sexenio pasado, las tarjetas electrónicas de estas plantas desaparecieron. Estamos viendo si los expertos en electrónica y los centros públicos de investigación nos pueden ayudar. En fin, estamos ya muy activos y trabajando de manera muy coordinada con el secretario de Marina y esperamos que las acciones con el líder de esta secretaría y con el apoyo de este grupo amplio de científicos de la UNAM. Hay grandes expertos, por ejemplo, la directora de Ciencias del Mar y Limnología, expertos en el Centro de Ciencias de la Atmósfera, en la CONAVIO, donde hay expertos muy importantes en percepción remota. En fin, hay una cantidad de expertos impresionantes en México. Vamos a convocar también a una reunión de alto nivel científico para analizar esto, porque no somos el único país que está sufriendo este efecto, y también para ver si desde la ciencia y la tecnología se pueden plantear argumentos que ayuden a implementar medidas de cuidado del ambiente, en este particular caso del ambiente marino. ¿Sí? ¿Cómo no? Sí, buenos días. Solo para preguntarle, en las últimas semanas había habido alguna polémica por los permisos que tenía que dar el presidente de la República a los investigadores y que todas estas aprobaciones tenían que pasar por su oficina. ¿Esto ya se pudo revisar? Es para los viajes, ¿verdad? Para los viajes hablando de los investigadores. Muchos investigadores alzaron la voz diciendo que esto era un proceso largo, que podían perder estancias de investigación, incluso financiamientos privados que usted llama a que aumenten. Esto estaba en riesgo debido a que tenían que pasar por este proceso. ¿Esto ya se revisó? Sí, mira, el memo que envió el presidente el 3 de mayo era muy claro. Y este memo decía que los funcionarios, incluyendo científicos, como es mi caso, yo soy una científica de la Universidad Nacional Autónoma de México, en licencia para hacer este servicio público, estar a cargo del sector científico y tecnológico del país, que ocupáramos algún mando, algún nivel de mando en la función pública o de enlace, solamente para ellos estaba dirigido el memo, tendríamos que pedir permiso. Y como ya lo aclaró el presidente, él quería tener una idea de qué tanto se seguía con la inercia de viajar, viajar y gastar en este rubro. Sin embargo, esta oportunidad fue vista por algunos que no sabemos exactamente quién y cómo, para instigar un malestar, una desazón, una angustia entre los investigadores, porque, como en toda razón, pues si se restringen los viajes de estudio a estudiantes que van a hacer una estancia ya con una beca aprobada a algún país para estudiar, o a investigadores para hacer su trabajo científico, pues esto, pues
pararía por completo la capacidad de trabajo científico, sobre todo para quienes dependen de estos viajes. No los afectaba y, sin embargo, se instigó esta mala información. Se dio esta información, se utilizó esta mala información para instigar una reacción de preocupación exacerbada. Inclusive se generaron cartas, de hecho, por varios de los centros públicos de investigación, los propios directores. Ya hablé con ellos y les pregunté cuál era su interés en estar promoviendo este tipo de preocupación, cuando en realidad el memo era muy claro. Esto generó confusión, generó el que inclusive se mandaran algunos oficios como si fueran de funcionarios, cuando estos no correspondían a colegas que estaban ocupando cargos, sino que estaban realizando sus labores de investigación. Esto ya se aclaró. Lo que hicimos fue reunirnos la secretaria de la Función Pública, la doctora Irma Eréndira Sandoval, y una servidora, para revisar esto y además para sustentar en la ley el hecho de que aún en las paraestatales, como son o estas entidades que dependen del Estado, los centros públicos de investigación, el CIMVESTAF y otras instancias, los científicos tienen una categoría que no es de mando dentro de la jerarquía de los funcionarios públicos o de enlace, sino tienen una categoría distinta que no estaba incluida, obviamente, en este momento. Entonces, esto se aclaró y estos investigadores y los estudiantes que tienen ya aprobado un viaje para estudios podrán seguir con las mismas prácticas, siempre pidiéndoles pues transparencia, rendición de cuentas y austeridad, pero no tendrán que pedir permiso. Somos solo los que ocupamos un cargo público y, siendo científicos, en ese caso sí tenemos que pedir autorización. Los que están, por ejemplo, en los centros públicos de investigación ahora envían sus peticiones a una servidora y nosotros, los titulares, pues tendremos que pedirle permiso al presidente. Doctora, también usted ahorita hace un llamado a estos 27 centros de investigación que existen en el país a que aumenten sus medidas de austeridad o las fortalezcan. Muchos de estos directores han levantado reiteradamente la voz para decir que de hecho ya los están apretando mucho y que ahí se pone en riesgo hasta su operatividad diaria. ¿Realmente hay espacio para... Usted habla de gasolinas y de uso de automóviles, pero ¿realmente hay espacio para que estos centros reduzcan sus gastos? En México ya se sabe que es muy reducida la inversión que se tiene y los recursos que se tienen en ciencia. ¿No es castigar demasiado a estos centros de investigación? A ver, en CONACYT ya les mostré algunos de los ahorros. Hay muchos más. No quise saturarlos con números. Sí hay espacio para ahorrar en gastos de representación, en vehículos, en facturación de gasolinas, en viajes, en bonos a los directores y exdirectores, en fin, por supuesto que hay todavía espacio para reducir algunos de estos gastos. Quiero reiterarles que estos centros públicos de investigación recibieron un presupuesto de más de 5,000 millones de pesos. No es una cantidad menor. Tenemos que, con toda responsabilidad, revisar esto. He estado ya platicando con cada uno de ellos en reuniones que hemos sostenido, todo el grupo de directores de los centros públicos de investigación, para asegurarles que, viendo cuáles son sus ejercicios de austeridad, cuáles son sus necesidades, también sus déficits, que déjenme decirles, los heredamos del régimen pasado, cuáles son las condiciones de precariedad de estas nóminas paralelas. A veces en algunos centros tenemos más de 200 abogados en despachos que están encargados ahí de trabajar en conjunto con los centros públicos de investigación. Hay mucho que ordenar, hay mucho que revisar, y lo que sí podemos asegurar es que lo estamos haciendo con mucha responsabilidad y tienen todo el compromiso de mi parte para estar tranquilos en que yo estaré siempre cuidando, repito, que estos centros públicos de investigación no solamente estén igual que estaban el sexenio pasado, sino que estén mejor. Estén mejor, que estemos optimizando, por ejemplo, también en los gastos que hay para editar material. Varios de ellos, como el Colegio de Michoacán, el Colegio de San Luis, el Instituto Mora, hacen desde hace muchos años ediciones magníficas. Esto hay que cuidarlo, pero podemos articular un sistema de
de publicaciones, de ediciones del sistema de CONACYT. Podemos articular también los posgrados. Hay posgrados, por ejemplo, el de antropología, que podría llegar a ser uno de los mejores posgrados del país si se articularan todos los pequeños posgrados de antropología que hay. Todo esto nos va a permitir ir optimizando el uso de los recursos, pero sin duda alguna estoy yo ya en diálogos con la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública para ir cuidando y ir mirando cada caso, porque además son muy heterogéneos, y quisiera yo transmitirles a ustedes, a los colegas de estos centros públicos de investigación y a los propios directores, una vez más, mi compromiso por seguir trabajando para que mejore, se articule de una manera más sustantiva este gran sistema de centros públicos de investigación en todo el país. ¿Con el presupuesto que se tenía en 2018? Se aumentaron ligeramente, y luego el recorte, que fue lo que más preocupó, implicó una pequeña disminución, y por eso digo, estamos en este proceso de ver qué tanto podemos ahorrar. En mi experiencia se puede ahorrar muchísimo sin afectar la gestión. De hecho, estamos teniendo ya una propuesta de estructura del CONACYT que va a permitir trabajar de una manera mucho más articulada. Hemos recuperado muchas de las funciones que estaban en empresas, estaban subrogadas a empresas dentro de la estructura de CONACYT. En fin, es un reto fuerte, implica trabajo, pero si en la estructura de CONACYT, que es mucho mayor que la de los centros públicos de investigación, se puede hacer, yo creo que todavía hay cabida para revisar, sin que esto implique que se van a amenazar. Todos y cada uno de ellos son muy valiosos. También nos dejaron ahí varios pasivos en términos de ya sea construcciones a manera de elefantes blancos o construcciones a medias. Todo esto también implica un reto. De esto no han hablado demasiado algunos de estos directores de los centros públicos de investigación, pero estaremos dando a los medios también una lista pormenorizada de todos estos pasivos que implica con mucha responsabilidad estudiar cómo es que los vamos a aprovechar y a rescatar, a que dejen de ser pasivos para pasar a ser una infraestructura activamente útil para la nación. ¿Sí? Carlos Cabeza, de Laredo Daily News. La pregunta es muy específica. ¿Qué es ahorita pues, en el pago a los que están haciendo su especialidad en el caso de medicina? ¿Cuándo les van a empezar a pagar? ¿A quiénes, perdón? A los que están haciendo su... ¿Especialidad? Su especialidad. Ah. No les están pagando todo el año, empezaron en marzo. Esperan que les paguen en noviembre, tal vez, o cuándo se les empezará. Sí, este es un programa que no solamente depende de CONACYT. Ya me llegaron preguntas acerca de esto y ya se está reactivando, se está estudiando. Como digo, este es un programa que no solamente depende del CONACYT, depende de acuerdos con otras instancias, y entonces en función de cómo se vayan resolviendo estos acuerdos, pues estará reactivando. ¿No hay una fecha más o menos? ¿Mande? ¿No hay una fecha que todo el año pues, no han tenido ningún ingreso? Esto lo voy a checar exactamente la fecha y con mucho gusto les daré un aproximado de cuánto, si no es que ya, porque esto me lo preguntaron hace algunos meses y el personal encargado de este tema lo estaba ya viendo, entonces... ¿Se les pagará ese año? Pues yo espero que sí, espero que recuperemos todas estas colaboraciones con, por ejemplo, la asistencia para la formación de alto nivel de los funcionarios. Estos casos específicos en los cuales el CONACYT colabora como coadyuvante son importantes, no, le repito, no dependen enteramente de nosotros, pero vamos a investigar y con mucho gusto estaré pasando esta información. ¿Sí? ¿Tú? ¿Sí? Sí, ¿qué tal? Buenos días, doctora. Preguntarle, ¿existe inconformidad por parte de los investigadores? ¿Ha sesionado, en este sentido, ha sesionado la Junta de Gobierno del CONACYT? Si es así, quisiera saber si es que puede compartir las actas de la Junta de Gobierno que avalen los cambios que ha realizado en el instituto, ya que, pues insisto, investigadores dicen que se están fuera de estos procesos. Los cambios, ¿a qué cambios te refieres específicamente para saber cómo contestar? A lo largo de su gestión, justamente que pues no ha habido las suficientes reuniones de las juntas de gobierno. Hubo una reunión de junta de gobierno en la cual fue una junta de gobierno extraordinaria. El sexenio pasado se dejó designado como presidente al secretario de Hacienda, al secretario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En este caso ha habido un retraso para abrir
ahora a que haya una designación en favor del doctor Alcocer, del doctor Jorge Alcocer, secretario de Salud, puesto que así es como se establece la posibilidad de que no quede fija la presidencia en un solo secretario y que se asigne a un secretario que tiene pertinencia en términos de ciencia y tecnología. Y bueno, el doctor Alcocer es un investigador renombrado, premio nacional también, y él ha aceptado, entonces ha propuesto al doctor Alcocer como presidente de la Junta de Gobierno del CONACYT. Estamos esperando que esto sea ratificado y aprobado por el señor presidente en próximas fechas y estamos planeando llevar a cabo dos sesiones de Junta de Gobierno ordinaria muy seguidas en los primeros días, en la primera semana de julio, y tendremos que realizar otras dos juntas de gobierno que completen las cuatro reglamentarias al final del año. Entonces, en este aspecto no hay problema. Obviamente no hemos hecho nada que implique tener una aprobación de la Junta de Gobierno cuando esta todavía no se tiene. Todo lo que se ha hecho y se ha gestionado ha sido completamente acorde a la ley orgánica del CONACYT y la ley de ciencia y tecnología del 2002, que es la que nos está rigiendo. Por allá hay otra pregunta. Ahorita vamos para acá. Buenos días, Marco Antonio Aguilar, de Eje Central. Yo quiero saber si con este cambio de políticas en el CONACYT tienen alguna preocupación de que haya alguna fuga de cerebros y de que sea la iniciativa privada quien se quede con este talento, y cuáles son las acciones que se van a tomar para evitar esto. Y en su presentación hablaba de posibles actos de corrupción. Quiero saber si hay algunas investigaciones, en qué áreas fueron y contra qué funcionarios puede. Bueno, en términos de lo primero, sí, los investigadores que se forman se quedan para fortalecer a industrias nacionales, pues yo no consideraría esto una fuga de cerebros, sino un fortalecimiento desde el sistema de ciencia, tecnología e innovación de justamente las industrias nacionales, que es una de las cuestiones que se persiguen. Entonces, estaremos estableciendo acuerdos con las empresas nacionales que están interesadas en aumentar su productividad, su competitividad, y que para ello requieran de la formación especializada en ciencia y tecnología de estos expertos. Y entonces, bueno, no solamente no nos preocupa esto, sino que lo vemos con muy buenos ojos y estamos ya diseñando programas dentro de la Dirección Adjunta de Desarrollo Tecnológico para fomentar este acercamiento y esta articulación pertinente entre algunas de las especialidades, maestrías y doctorados y las necesidades de algunas de estas, sobre todo nano, micro y pequeñas empresas mexicanas que pudieran necesitar de este talento. Cuando hablaba yo de dispendio, pulverización, redundancia o duplicidad como una forma de corrupción, es justamente una forma de corrupción que a veces es difícil de identificar en torno al establecimiento que permita establecer responsabilidades en contra de individuos particulares. Es una cuestión orgánica que depende también de cómo está la estructura de financiamiento y de organización de los fondos. Como les mostré, CONACYT ahora mismo tiene a su cargo 65 fideicomisos, 35 FOMICS, incluyendo uno con cada estado de la República, 3 con municipios y otros 30 fondos, entre ellos los fondos sectoriales. El gestionar acuerdos para establecer prioridades, para fiscalizar, para ver que no haya duplicidad. Hemos encontrado el mismo proyecto bajado, como dicen coloquialmente, legalmente, de diferentes fondos, a veces por el mismo gestor privado. Es decir, esta forma de mercados independientes de fondos generó también estos despachos expertos en bajar fondos del CONACYT. Estas son formas de uso indebido, de un uso de dispendio del recurso público, que yo las veo como una forma de omisión por parte en general de el sistema de ciencia y tecnología que estaba a cargo de vigilar que estos recursos se utilizaran de la mejor manera posible en beneficio del avance del conocimiento, del desarrollo tecnológico y del bienestar social, que son los ejes que nos guían actualmente. Sí hay
algunas irregularidades que la unidad jurídica y el órgano interno de control de CONACYT han estado registrando y documentando. No es mi papel el asumir el papel de establecer observaciones siquiera y mucho menos responsabilidades, pero toda esta documentación y toda esta información se está turnando con toda disciplina y transparencia y pulcritud a las instancias pertinentes, y en el caso de que surjan algunas situaciones en las que haya que fincar responsabilidad, esto se sabrá. Sí, por acá atrás. Alberto, doctora, a mí me queda un poco de duda con la licitación que hubo para el servicio de comedor de CONACYT. Uh-huh. Si esta empresa Bigudi Gastronómica fue la única que participó, ¿o por qué se le escogió siendo una de las más beneficiadas en el gobierno de Peña Nieto? Sí, mira, primero, gracias por la pregunta, porque se ha hecho muy famoso el comedor de CONACYT y es momento de hablar un poquito de él en términos de lo que realmente impulsó esta iniciativa. Los trabajadores de base del CONACYT tienen un derecho adquirido en su contrato colectivo de trabajo que implica el recibir una subvención importante para recibir desayuno por 17 pesos, comidas por 23 pesos. Y bueno, pues yo me acerqué al comedor cuando llegué al CONACYT y me pareció que la comida que se servía ahí no era digna de un trabajador, de un ser humano, ¿no? En términos de realmente de la calidad de estos alimentos, el tipo de aceites que se usaban, el exceso de grasas, de harinas fritas, de lácteos que muchas veces tienen grandes cantidades de carbohidratos, de azúcares refinadas. Yo me he dedicado durante mucho tiempo a estudiar la relación entre agricultura sustentable, agroecología, alimentación sana, sin tóxicos, y este círculo virtuoso que podríamos establecer en México entre una agricultura agroecológica, campesina, sin tóxicos, que además fortalecería el quehacer campesino y permitiría a la gente estar en su campo, y el acceso a estos alimentos sanos para todos los consumidores, en contraste a lo que está sucediendo en todo el mundo, que es la oferta de alimentos altamente procesados con muchos tóxicos, aceites vegetales deshidrogenados, en fin, hay una cantidad de compuestos que no deberíamos estar consumiendo a diario, incluyendo aquellos tóxicos que se usan en la siembra masiva de transgénicos y que han llegado ya al maíz, nada menos que a nuestras tortillas, ¿no? Una de cada tres tortillas de tortillerías industriales, de estas tortillerías que utilizan harinas industriales, que no utilizan maíz nativo ni nixtamalizado, tienen este agrotóxico que ha sido señalado como un posible cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud. En fin, le comparto todo esto porque toda esta información a mí me coloca en una situación de conciencia en torno a cuán importante es la calidad de los alimentos para mantener una buena salud. Entonces, para mí era totalmente inadmisible él, como titular del CONACYT, seguir simulando que se les daba un beneficio cuando en realidad se les estaba dando de comer, sí, a lo mejor se sentían satisfechos después de comer en el comedor de CONACYT, pero no se les estaba alimentando, no se estaba cumpliendo con lo que dice el cuarto constitucional de que todo mexicano debe tener un derecho a alimentación suficiente y de calidad. Entonces simplemente me di a la tarea de, con base en esta información que yo conozco, porque es un área que me ha interesado muchísimo en mi carrera científica, me di a la tarea de consultar los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, de organizaciones de médicos que asocian el tipo de alimentación que debe tener una persona para estar más saludable, para tener menor propensión de volverse obeso, diabético, hipertenso, en fin, en la convocatoria que se abre cada año durante un mes que descansa el comedor de CONACYT, introdujimos algunos de estos lineamientos. De manera muy importante, más que organismos orgánicos, como se difundió, pusimos preponderantemente agroecológicos, que implica sembrados por campesinos, sobre todo que están trabajando a los alrededores de la Ciudad de México, y que por lo tanto estábamos no solamente beneficiando a los consumidores, a los colegas trabajadores del CONACYT, sino también a los campesinos de cercanías de la Ciudad de México, en un modelo que se está adquiriendo como el más recomendable para esta circularidad entre el beneficio al productor, en este caso campesino, al ambiente, porque dañas menos el ambiente con esta agricultura agroecológica, y además teniendo los productos producidos muy cerca de donde se van a consumir, se reducen las emisiones por transporte y a la vez beneficias a los
trabajadores. Esto fue lo que se hizo, se lanzó la convocatoria. Debo compartirles que el administrador le pareció que iba a ser bastante difícil el tener empresas que estaban acostumbradas a tener rangos de ganancias muy grandes por comprar masivamente alimentos industrializados, casi chatarra, diría yo. Y ciertamente tuvo razón, en la primera convocatoria ninguna empresa completó todo el proceso. Entonces yo insistí, hay que volverla a abrir, esto se hace así o no se hace, porque iría completamente en contra de mis principios éticos y de mi conocimiento. Y en la segunda hicimos un estudio de mercado más amplio, se contactaron 5 empresas, hubo una más que muy pronto desistió. Todas ellas presentaron sus propuestas, se hizo el estudio de mercado como marca la ley, todo se hizo con un procedimiento estrictamente cuidado, además por el OIC que está ahí muy cerquita de nosotros, y la única empresa que completó el proceso hasta al final y cumplió todos los requisitos es una empresa que obviamente yo no conocía, nadie en el CONACYT conocía, y con todas las de la ley fue la que se seleccionó. En su momento también investigamos, no había ninguna queja de esta empresa, pero de todas maneras el director, bueno, el titular de la unidad administrativa, el maestro Noé Ortiz, sugirió el poner una cláusula que dice que se va a estar vigilando que la empresa cumpla a cabalidad todos los requerimientos, algunos muy genéricos, como es que las empresas deben de tener un nutriólogo, un especialista en el preparado de alimentos, en fin, que se va a estar vigilando para asegurar que la empresa realmente está adquiriendo sus productos preponderantemente de productores que han estado realmente acercándose de maíces nativos nixtamalizados que tienen niveles de nutrientes y de cualidades nutrimentales mucho mayores que las tortillas, entre otras porque no tienen transgénicos, que todavía hay duda de qué efecto pueden tener a la salud, pero tampoco tienen glifosato y además son nixtamalizadas de un maíz con altos contenidos de fibras, de proteínas, en fin. Entonces hemos estado ahí, hay alguien dentro de CONACYT que está a cargo de llevar una vigilancia estricta de la calidad y la procedencia de los alimentos que se sirven en el comedor. Ustedes pueden visitar este comedor, pueden hablar con los trabajadores. En general hemos recibido testimonios de mucha satisfacción. Se están empezando a sentir mejor los trabajadores comiendo en este comedor. Y una última cuestión, la subvención a los trabajadores de base y a los operativos que tienen salarios bajos, se les da una alta subvención. Pagan muy poquito y conforme aumenta el salario de los servidores públicos que estamos ahí, la subvención va disminuyendo. Los altos mandos, en particular una servidora pagó 279 pesos, no más de 700, como salió por ahí erróneamente, por el menú completo. Y todos comemos ahí. Ya no hay un comedor privilegiado con chef, etcétera, etcétera, para los directores adjuntos, director general, etcétera, etcétera. Esa es la situación, esa es la motivación. Esta motivación tiene que ver también con constituir al CONACYT en un espacio de puertas abiertas para un diálogo con la ciudadanía, con las familias de los trabajadores que ahora están teniendo una mayor conciencia del buen comer y de su contacto con los productores del campo cercanos a la ciudad. En fin, es también una filosofía de hacer del propio CONACYT un espacio de diálogo, de intercambio, de conocimiento, de difusión inclusive de alternativas culturales, porque con la H, la interacción también con las artes y otras vías de comunicación del conocimiento científico. En este caso es fundamental. Este tema de alimentación, agricultura y salud y ambiente es todo parte de un mismo ciclo que debe ser mucho más virtuoso del que está siendo. Doctora, no sé si tenga el dato y no lo pueda confirmar. En la pasada administración, ese comedor que usted decía para los altos funcionarios, ¿incluía licores, vino, bebida? ¿Y a cuánto ascendió ese presupuesto? ¿El comedor para trabajadores? Híjole, eso sí que no sé decir porque están por ahí las facturas que las hemos ido recuperando a restaurantes. Tengo entendido que los directores tenían una tarjeta con la cual podían pagar las cuentas de restaurantes. Actualmente está prohibido que los servidores públicos que estamos ahí carguemos, no importa si vamos a dialogar con un amigo, un familiar o un colega a trabajar, una comida.
comida, tenemos los suficientes recursos para pagar de nuestro sueldo nuestros alimentos. Antes sí, entonces ahí probablemente podría haber incluido licores, pero no tenemos ese dato de qué proporción y ni nos hemos puesto a ver, pero ahí están los datos, si alguien los quiere pedir, con mucho gusto se recuperan todas esas facturas. A ver, por acá. Buenos días, Rocío Jardines de W Radio. Preguntarle específicamente, doctora, sobre los niños que irán a las Olimpiadas de matemáticas, ¿cuál es la respuesta que les va a tener CONACYT? Porque dicen que pues todavía están buscando ellos el apoyo, inclusive los padres, los familiares, los mismos niños están boteando en las calles para que puedan tener el recurso necesario para poder ir a China. Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta de CONACYT, que nada más les ha dado vueltas? El día de hoy con Carlos Loret hay 11 niños, de los cuales solo 3 han conseguido recursos por ellos mismos. Los demás siguen boteando. Gracias. Sí, mira, ahí también ha habido mucha distorsión. El CONACYT ya repartió bastantes recursos vía sociedades científicas que creemos, igual que las academias, hacen una labor importante en este tipo de programas y en otros. En particular, a la Sociedad Mexicana de Matemáticas se les dio un recurso de 1,600,000 pesos. Esto ellos ya lo reconocieron. Se ha apoyado a varios de estos grupos que han salido, que han tenido éxito. Inclusive están las felicitaciones por parte de CONACYT. Entonces, bueno, CONACYT ha cumplido con creces. Eventualmente creemos que lo que habría que hacer es promover un acceso todavía mayor. Yo estoy convencida que este tipo de incentivos son muy positivos. Hay otros incentivos también. Y estamos promoviendo, dentro de un gran plan que está ahí en el centro de ese triángulo que les mostré, de apropiación social de la ciencia, que interconecta y le da sentido a lo que hacemos en CONACYT, estamos promoviendo vocaciones tempranas en colaboración con la Secretaría de Educación y Educación Pública, para que este tipo de incentivos lleguen a un sector más amplio de la población, escuelas rurales, inclusive el talento de los niños está distribuido por todo el territorio, en escuelas públicas de todos los niveles, primaria, secundaria. En fin, este programa, que está dirigido desde la Dirección Adjunta de Desarrollo Científico de Vocaciones Tempranas, que incluyen este tipo de incentivos que implican el participar en Olimpiadas y otros tipos de incentivos que probablemente sean de impacto más generalizado, como es invitarlos a participar en retos. Hemos pensado el plantear retos, por ejemplo, de desarrollo tecnológico o de resolución de problemas científicos fundamentales en las escuelas, como un incentivo muy general, que además se puedan hacer aquí en México y que empecemos a inventar olimpiadas en las cuales no tengamos que salir tanto, sino que vengan aquí de todo el mundo a participar en estos retos tecnológicos. Hemos estado ya articulando algunas de estas iniciativas, repito, con la Academia Mexicana de Ciencias. Perdone, doctora, entonces. A quien, permíteme, nada más termino la respuesta a tu pregunta. La Academia Mexicana de Ciencias, les hemos aportado más de 20 millones de pesos para realizar varios de estos programas. Entonces, doctora, les está deseando entonces suerte al boteo que están haciendo. Ya no va a haber más recursos para estos niños. ¿No se les dio entonces de manera directa o qué? Mira, te vuelvo a repetir que se han asignado recursos y, bueno, un complemento a tu pregunta desde el inicio es que se ha abierto una nueva convocatoria en la cual pueden participar, y sí se está articulando un programa para apoyar de manera directa a las familias, los niños, en articulación muy estrecha con la Secretaría de Educación Pública. Y la respuesta es que el CONACYT ha cumplido con esta y con creces esta obligación de apropiación social de la ciencia, y habrá que ver en específico cuáles son estos casos, por qué no están teniendo acceso a estos recursos que ya ha asignado CONACYT. Con mucho gusto, que se acerquen a CONACYT y les daremos una respuesta puntual, pero si hay una institución en México que ha aportado para que los niños mexicanos puedan acudir a estas olimpiadas, es CONACYT en esta administración. Y repito, esperemos que en el futuro podamos organizar aquí algunas de las olimpiadas y retos tecnológicos más importantes del mundo, y que acudan aquí niños de todo el mundo a todo el territorio nacional. Ellos están viendo, hicieron una cita
para el lunes. El lunes les dicen que les van a dar respuesta. Entonces, la respuesta es esta, que ya se otorgaron los recursos y a ver dónde quedaron, no se sabe. ¿Va a haber una investigación o qué va a pasar, doctor? Bueno, es que así tal cual como planteas tu pregunta, está muy vago. Habrá que revisar, vuelvo a repetir, si estos niños están en alguno de los programas a los cuales CONACYT ya repartió los recursos en el momento que nosotros averigüemos y que veamos cómo es que estos recursos han sido asignados, podemos darle una respuesta particular a cada uno de estos casos con mucho gusto. ¿Hay alguna otra pregunta? Para ir cerrando, digo, yo agradezco muchísimo su interés. Podemos estar aquí un momento más, pero también creo que seguramente tienen que ir a continuar su trabajo. Sí, solamente preguntarle si hay, se les está pidiendo la renuncia a algunos catedráticos. Es una denuncia que ha llegado a la empresa, a la estación. Y si se va a permanecer el Sistema Nacional de Investigadores, porque dicen que están despidiendo a cerca de 1,400 investigadores o investigaciones que quedarían fuera, si permanece este programa y si en efecto se les está pidiendo renuncias a catedráticos. Gracias. El Sistema Nacional de Investigadores, por supuesto que se va a mantener. Es un sistema de complementos al salario. Al final de los 70s, al salario de los investigadores se fue deteriorando de una manera pues inaceptable. Y hoy por hoy, este estímulo que implica el Sistema Nacional de Investigadores es parte ya del salario digno de los investigadores, que es muy importante que se mantenga, ¿no? Tenemos 3,548 miembros del SNI, aproximadamente el 44% de los investigadores mexicanos tienen acceso a este estímulo. Inicialmente se había plantado como un sistema de investigadores nacionales. Esto tiene sus diferencias, puesto que lo que sí ha pasado es que los criterios de evaluación y las oportunidades para acceder a este sistema de estímulos no han estado del todo claros y justamente establecidos. Esto lo hemos tratado de mejorar en esta nueva convocatoria, en la cual inclusive se abrió una nueva comisión de investigaciones interdisciplinarias, transdisciplinarias, multidisciplinarias, que no dejara fuera a colegas que están en la intersección de dos o tres o cuatro o más disciplinas. Los criterios de evaluación están siendo más transparentes. Estamos también democratizando la forma en que se selecciona a los colegas de las comisiones evaluadoras. Estamos cerrando la brecha de género. Cuando se inicia en el Sistema Nacional de Investigadores, tenemos cerca de 50% de mujeres y hombres en el nivel de candidatos y en el nivel 1. Y cuando se llega a los niveles superiores, incluido el de profesores eméritos, tenemos un número muy reducido, menor de 20% son mujeres. Eso quiere decir que el ser mujer, que no implica ser menos capaz, menos inteligente, menos formada, sí implica una desventaja, y esto se tiene que solucionar. Hemos tratado ya en estas nuevas evaluaciones de que esto no suceda, y han llegado en esta nueva convocatoria más de 13,000 convocatorias nuevas. Entonces, están llamados a ser revisados los perfiles, los currícula y los resultados de investigación de estos últimos años, de colegas que quieren ingresar o que les toca renovar, ¿no? Y muy pronto tendremos noticias de cómo fueron calificados estos colegas, pero todo esto se está haciendo con suma transparencia y de una manera más democrática. El sistema de cátedras CONACYT fue un sistema que subsanó justamente parcialmente esta carencia de plazas para los jóvenes investigadores. Actualmente tenemos un poco más de 1,300 catedráticos que realmente aparecen como parte de la nómina del propio CONACYT, pero que están distribuidos en más de un 87% en todo el territorio nacional. El resto están aquí en el centro de la ciudad, lo cual implica que han constituido de facto una forma de aminorar esta centralización de las capacidades científicas. De este punto de vista, fue un programa muy virtuoso, creo yo. Convocó a colegas jóvenes muy, muy capaces que han estado haciendo un muy buen trabajo de investigación. Y
hemos decidido mantener este apoyo. Obviamente esto implica respetar irrestrictamente los acuerdos que establecieron con las autoridades de CONACYT en su momento mediante convenios. Son contratos que no son definitivos, que tienen diferentes condiciones según cuándo se hizo, pero en general implican un contrato de 10 años. Algunas de estas plazas quedan vacantes por diferentes razones, incluyendo razones de salud o razones de que el investigador catedrático y la institución ya no están en acuerdo para seguir trabajando. Algunas de estas vacantes van acumulándose y hemos ya convocado de nuevo 99 de estas vacantes que han quedado vacías. No hay ningún plan de expulsión, solamente hay planes de ayudar a que estos investigadores tengan ahora sí recursos para hacer su labor sustantiva. Y a respetar, hay planes para respetar los acuerdos a los cuales ellos llegaron en todos los aspectos, que ellos también cumplan, tienen que después de cierto tiempo pertenecer al SNI, en fin, ¿no? Hay compromisos también que ellos adquirieron. Entonces, así como vamos a respetar los acuerdos y los compromisos de los convenios, de los contratos, también se van a respetar y se van a pedir que se cumplan los compromisos que ellos adquirieron. No sé si hay alguna otra pregunta para finalizar allá atrás. Sí, José Jesús de Rumbo. Nada más, la pregunta es en el área de humanidades, objetivos o acciones concretas que en ese aspecto. Muchas gracias. La H tiene un sentido más genérico que el de solamente incluir disciplinas de humanidades y ciencias sociales. Tiene el sentido de darle en esta cuarta transformación un profundo sentido, una profunda inclinación humanística al quehacer científico y tecnológico. Esto implica el cuidado del ambiente, porque no podemos asegurar bienestar social sin cuidar el ambiente. Pero dicho eso, ciertamente, y eso también se ha reflejado en cómo organizamos las comisiones del SNI, por ejemplo, las humanidades y las ciencias sociales estaban dejadas un poquito de lado con respecto a las ciencias exactas, químico-biológicas o ciencias de la Tierra. Entonces, en esta administración, todas las ciencias, todas las tecnologías y las humanidades que hay polémica, y esto de una manera explícita, estamos dispuestos a discutirlo, si son parte de las ciencias sociales o no, pero nos gustaría inclusive promover una interacción virtuosa entre las ciencias y las artes. Las artes son vehículos de comunicación pública muy importantes, acceden a niveles de conciencia y de conexión también estética y emocional, que muchas veces son muy penetrantes, muy afectivas para transmitir algunos conocimientos en colaboración con científicos. Esto se está haciendo ya en algunas universidades, por ejemplo, en el MIT, en Harvard, hay un programa muy exitoso. Entonces estamos fortaleciendo, ya se fortaleció el sistema de becas FONCA con cultura para apoyar a los artistas que quieren hacer residencias de arte-ciencia. Estamos muy interesados en el desarrollo de la filosofía de la ciencia, de apoyar la historia, que es una disciplina que en México tiene un prestigio mundial impresionante, y de los posgrados. También estamos con una idea de revisar con mucho cuidado los criterios de evaluación de los posgrados de Humanidades y Ciencias Sociales, que no vayan a ser calificados injustamente por criterios que no son los más adecuados. En fin, estamos con una visión muy amplia de las diferentes ciencias, y por eso es que la propuesta a la Cámara de Diputados es que el nombre del Consejo ahora sea el Consejo Nacional de las Humanidades, Ciencias y Tecnologías, que esto implica una inclusión muy amplia de todas las disciplinas y de todos los quehaceres de desarrollo tecnológico en el país, con una profunda visión humanística. Entonces, no sé si con eso podemos ir terminando. Les dejo la invitación para acercarse al CONACYT a hacerse de información veraz, directa, y con ello impedir o por lo menos aminorar el ruido, la confusión y el desgaste de ustedes, de nosotros y sobre todo del pueblo de México, a quien pues le debemos las cuentas de todo lo que hacemos desde la función pública. Muchísimas gracias.